comienza un nuevo capítulo del Purgatorio. ¿Saben? Se conectan todos los pecadores de Chile y el mundo a este momento. Capítulo número 18. Aplauso para el Purgatorio. Y hoy día tenemos una invitada. A ver, momento. Dos momentos. Esperen, aquí tenemos dos mujerazas. Mujeres que han desafiado la vida, amores, pega, arriba, abajo, pero de todo. Son tremendas figuras televisivas y estoy seguro que va a venir una ovación para cada una de ellas. Vamos con la primera. Pero aquí comienza el Purgatorio, el lugar donde los famosos pagan su Y les cuento que nuestra primera invitada rompe el silencio luego del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, conocida por los grandes personajes de Morandé con compañía, que ha hecho todo este tiempo alejada de la televisión. Y le quiero preguntar, si le llamaran de Viña del Festival hoy, ¿volvería por la Gaviota de Oro? ¡Ovación para Belén Mora! ¿No ves? Me voy a sacar la chucha. Ah, no. Afirmamos así. Sí, por favor. Por favor. Muy bien. Belén, ya te voy a preguntar estas cosas de todo hoy día. Dale. Nuestra próxima invitada viene saliendo de Tierra Brava, Yolé. Que ha nacido en España y fue la reina de los Pokémon chilenos. Tiene más de, ¿cuánto dicen? 20 tatuajes en su cuerpo. Es verdad. Queremos saber por qué se murió estando solterísima y sin pareja. No puede ser. ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué renunció a Tierra Brava? Oh. ¡Bienvenida Eva Gómez al Purgatorio! ¡Miren! ¡Puro amor! Muchas cosas quieres saber, ¿ah? No, yo quiero saber de todo. O sea, hoy día vamos a preguntar absolutamente todo, pero no sé por acá. Me parece. Muy bien, nuevamente aplauso para Belén Mora y para Eva Gómez. Yo les dije, mujeraza, pero tremenda mujer. Belén, ¿cómo se murió? ¿Cómo te moriste tú? Me comí al monstruo de Viña. ¡No! Me atoré y te cayó esa. Me dio así de. Te cayó un poco, se te descorrió, como dice. Sí. Eva Gómez, ¿y tú cómo te moriste? Pucha, yo estaba en un yate en Miami con todas mis amigas. Qué glamuroso. Súper enamorada, pasándonos la raja. ¿Qué? Pedí una cerveza, no me llegó nunca y me morí ahogada y de sed. Te ahogaste, ya. ¿Pero habíais visto? ¿Estabais enamorada en el minuto? ¿No? Estaba súper enamorada. Ah, entonces ahí es eso. Con lo que cuesta la cuestión. Ya. Brazo por acá, acompáñenme Eva Gómez y Belén Mora. Oiga, tenemos una noche de confesiones, hablar de todo, anécdota, alegría, sufrimiento y todo. ¿Ya? Muy bien. Belén, usted se va a sentar por allá. Ya, gracias. Y la Eva Gómez se va a sentar por acá. Muchas gracias. Sí, pues, y le voy a decir que hoy día... ¿Cómo están? De usted depende. Tú decides en tu casa quién gana el paraíso, envía a Belén o Eva al 5556 y elige a la ganadora de esta noche. Participa por, miren, $1,000,000 al final de año. Ahora, ¿qué nada? Y además, un viaje para dos, con todo pagado al final de la temporada, por gentileza, Viaje Falabella. Así que tienes que enviar Belén o envía Eva al 5556. Perfecto. Durante todo el programa vamos a estar tomando el pulso, claro, ¿ya? Escaneando el código QR, que es súper importante, que aparece ahora en pantalla. Ahí, sí, mande y diga, durante toda la noche, ¿quién está más cerca del paraíso? Si es Belén o Eva, ¿o quién está más cerca del infierno? Oiga, ¿saben? Le tengo una tremenda noticia. Dale. Hoy día la que gane, si es la Belén o es la Eva, la que gana se va a una experiencia del paraíso, pero en la tierra. ¿Saben qué ganan ustedes? No. Se van con dos personas, todo pagado, a Jamaica. Mentira. Mira, mira Belén, ahí caminando con la Les. No. Eva. ¡Voten por mí! Sí. Total, por mí. ¿Viste? Ahí se Oye, venían. Qué buena. Belén, maravilloso. Juntas, sí, obvio. Ya, iniciamos de inmediato el Purgatorio. Iniciamos este programa con el Muro de los Lamentos. ¿Estás lista, Eva? Por supuesto, ¿Belén? Siempre lista. ¿Ya? Miren, primero no se pueden dar cuenta, ya. Pero en pantalla van a aparecer tus portadas más polémicas. Eva Gómez, vas a elegir para Belén Mora. El Muro de los Lamentos es presentado por Claro. Eva, se despliega las portadas de Belén. Miren. Veamos. ¿Cuál vas a elegir, pilluela, hoy día para Belén? ¿Es tu rival hoy día? ¿Es tu rival? No. ¿Sí? ¿Qué pide? Es como, pide explicaciones.
Sí. Uy, qué difícil, ¿ah? Hay dos súper interesantes. Yo voy pero... por uno, dos, tres, público también puede ser lo que quiera. ¿Qué dice? ¿Qué dice el público? No, me puedo dar vuelta, ya. ¿Eva? La uno, la uno. La uno, la portada dice así. Piña para mí no fue un fracaso. Febrero este año, tercera noche festival, imagínate. Y después de Alejandro Fernández, usted sabe, en tu carrera te enfrenta al famoso monstruo de la Quinta Vergara. Bueno, 40 minutos rutina, recibe la gaviota de plata y luego de eso hay un final como que de repente todo se fue como a la punta del cerro. Se fue a la mierda. Ya. Barreras abajo, como digo yo. Sí, después de las 22 horas todos los canales estaban autorizados a transmitir programación para mayores de 18 años, así eso, que eso. Se fue toda la mierda. Sí, los últimos 7 minutos de rutina me pifiaron. Pero no lo considero un fracaso. Yo creo que llegar al escenario del Festival de Viña ya es un triunfo. Tener una carrera de... Yo llevo 13 años haciendo stand-up. Mira, de antes de entrar a televisión. ¿Sí? Siempre fue un sueño pisar la Quinta Vergara. Ya la pisé por primera vez. Mira, sacaste aplausos. Mucho nervio. Antes de, de llegar a la Quinta Vergara, Belén, era complicado la rutina, te habían pasado muchas cosas en tu vida que no enteramos después del festival, más encima. Sí. ¿Cómo fue ese camino? Fue un año muy complicado. ¿Por qué fue complicado? Porque, bueno, Ponchito, mi hijo menor, que es exquisito, sí, y que todo el mundo me dice, ¿por qué no subes una foto? Si quieren saber cómo es el Toto, pero de este porte. Literal. Rico. No se parece en nada a mí, a la mierda, a la genética, no, es Toto. Bueno, Ponchito, como todos saben, él nació con síndrome de Down y tuvimos que realizarle una cirugía cardíaca por una cardiopatía congénita y que posteriormente se complicó. Y estuvo muy grave. Estuvo 16 días en la UCI. Fue, por lejos, lo más difícil que he vivido en mi vida. Y ahí está mi pototo. Y como lo comenté, porque yo al día siguiente fui a un programa donde tú estabas y la verdad es que sí, efectivamente estaba en shock después de lo que pasó, pero poniendo en perspectiva... Claro, quizás no lo conversamos justo antes, sí, de que partiera el purgatorio, pero cuando tú llegaste ese día, uno primero dice, ¿qué le digo a la Belén? Claro. Y tú estás como bloqueada, ¿o no? No, más que bloqueada, yo creo que todavía no procesaba todo lo que había pasado y tampoco procesé todo lo que le pasó a mi hijo. Yo seguí como máquina trabajando. De hecho, cuando Ponchito estaba en la UCI fue que me fueron a grabar para el Festival de Viña. ¿Qué? Y cuando Ponchito estaba en la UCI yo grabé un especial para Amazon Prime y lo escribí junto a una tremenda guionista que es Cintia Gallardo. Lo escribimos en 2 semanas y yo salí de la UCI, me fui a donde se grabó, grabé y después me volví a la UCI. Entonces fue todo así. ¿Pero por qué nunca quisiste transparentarlo eso? Porque no, la gente no tenía por qué saberlo. Y era algo súper súper íntimo también. Por una decisión. Super, sí, por una decisión. Y porque también fue muy fuerte. O sea, de hecho, con el Toto tenemos fotos guardadas de cuando Ponchito estuvo en la UCI. Uh-huh. Y no somos capaces de verla. Es muy difícil. ¿Eres capaz de ver la foto? No, muy difícil. ¿Y cómo lo hací? Una duda... Bien, yo creo que todos la tenemos acá, pero cuando estáis camino a Viña y tenéis que hacer reír a toda una Quinta Vergara y tú no tenéis ganas de reírte, ¿cómo transitáis por ese lado? Mira, fuera del SEO, mis amigos ya están chatos porque yo soy como dealer de terapia. Yo a todo el mundo le estoy diciendo que haga terapia porque de verdad sirve. Y mi terapeuta una vez me dijo que cuando uno ha sufrido mucho, sabe lo necesario que es que otro se ría. Y yo creo que ese era mi motor. Era como, ya, yo lo estoy pasando como las pelotas, pero de verdad que es un placer, no sé con qué otra cosa compararla, tirar un chiste que la gente se ría y es maravilloso. Y yo me enfoqué en eso. Bueno, es que el hacer reír es una terapia en sí también. Es terapéutico, sí, para quien la hace, para quien la recibe. Sí. Ahora, si tú me preguntas si yo pudiese retroceder en el tiempo, si evaluaría el ir o no ir al Festival de Viña, quizá lo revaluaría. Bueno, está en tu derecho, claro. Sí, pero sí, no por lo que me pasó, sino por cómo estaba emocionalmente para enfrentar lo que podría pasar. Que claro, siempre es posible. Que no lo sabíamos nosotros. Porque y nadie lo tomaste la decisión, cualquier otro hubiese transparentado quizá lo que está ahí pasando. Pero te quiero preguntar, te puedo preguntar cualquier cosa, ¿no? Pregúnteme la hueá que sea. Ya, la hueá que sea. Es que este tema, por lo demás, no sé si yo lo abordaba alguna vez con alguien en la tele. No, ¿sabes que no tiene que ver con un tema polémico? Tiene que ver con un tema que hay que enseñar. ¿Cómo,
un matrimonio tuyo con una pareja con no estoy Toto. Casa, no me ha pedido no matrimonio. No está en casa todavía, no te ya Toto, ponerse las pilas. Toto. Tienes que hacerlo. Pero cuando viene el momento y les comunican, yo no sé cuándo sabes tú que viene que tu hijo tiene síndrome de Down. En la primera ecografía. La primera ecografía. Sí. Ese, ¿cómo inicia, qué se inicia ahí en ese minuto? ¿Cómo uno se prepara, se informa, busca apoyo? ¿Cómo se hace ese camino? A lo mejor cuántas mamás o papás que están viviendo ahora sí. Eso no saben. El 80% de las mamás se enteran en el momento del parto. El 80%. Nosotros nos enteramos en la primera ecografía. Yo no soy católica o evangélica, pero creo mucho en el destino, en las energías, en el universo y que todo pasa por algo. Yo llevo muchos años conectada con fundaciones relacionadas al apoyo y al acompañamiento a familias de niños con síndrome de Down. Entonces, yo no tenía ese prejuicio que tiene la mayoría de la gente de pensar que un niño con síndrome de Down es un niño que no va a poder tener una vida normal. Yo me concentré en apañar al Toto, porque esta no era mi primera guagua. Para el Toto sí, papá primerizo. Y el Toto... estaba, es muy chistoso, pero tierno a la vez. Yo creo que él, si tú le preguntas, dijo, yo me enfoqué en apoyar a la Belén. Como que... ¿Es miedo lo que es? ¿Cómo describirías tú cuando te lo comunicas? ¿Es miedo? ¿Qué es? ¿Es apegado a qué sentimiento? Ay, miedo al mundo al que va a llegar, más que nada. Entonces, lo que hay que hacer es leer, informarse. Yo al Toto todos los días le decía, mira, ¿tú sabías que en tal parte hay una cafetería y que atienden solo niños con síndrome de Down? ¿Y tú sabías que ahora, no sé qué, como, ¿cachai? Como, va a estar bien. Pero tú no querías que el Toto sufriera, tú no querías que nadie sufriera. Que el Toto sufriera, y el Toto tampoco quería que sufriera yo. Ahora, estamos hablando con el Toto, vamos a cumplir 12 años juntos, yo nunca tomé anticonceptivos. Esta es la guagua más deseada del universo. Previo al poncho, yo perdí un embarazo de 11 semanas y a los 2 meses quedé embarazada. Entonces, no quiero que suene como que no importara, pero no me importó tanto que tuviera síndrome de Down. ¿Cómo te tomas? Me encanta primero verte así, porque yo tengo una onda bien increíble con la Belén del primer día y no somos amigos nada, pero tenemos una conexión. Sí, de hecho me cae pésimo. ¿No? Me cae, bueno, cosas así, en el purgatorio todo puede pasar. Nunca te había visto... Así, hace mucho tiempo quizás. Pero en ese minuto, cuando empezáis a caminar, yo me imagino que no queréis ver a nadie, absolutamente a nadie, sufrir en el camino. Pero, ¿cómo hoy día logras tú, qué es para ti la llegada de tu hijo a esta vida linda? Primero, yo tengo otro hijo que tiene 19 años, que yo siempre le digo, no fuiste planificado, pero muy deseado. Pero este era más deseado que ganarme el loto. Y es tan bonito que nuestra relación con Toto trascienda en un ser humano, queda el testimonio, es hijo del amor, de hecho lo hicimos con tanto amor que vino con un cromosoma extra. Yo creo que y soy feliz y disfruto. Disfruto todo, disfruto el olor a caca, disfruto darle comida, disfruto que vomite, disfruto que me tire el pelo, porque le digo al Toto, va a crecer y en un minuto no va a querer que lo abracemos. ¿Cachai? Que a mí ya me pasó con el mayor, entonces lo aprovechamos a concho. El Toto tomó la decisión, la conversamos como familia, de todo el 2022 él no trabajar porque él quería el apego total. ¿Tú seguís con la pega? No, decisión. Y yo le dije, entonces trabajo yo, ¿cachai? Y ahora, bueno, producto de lo que pasó en Viña, gracias a lo que pasó en Viña, porque ahora con todo el trabajo de terapia, gracias a lo que pasó en Viña, yo paré. Porque necesitaba parar, necesitaba sanar, necesitaba cerrar traumas. Yo no le deseo a nadie ver a tu hijo lleno de tubos. Lo fuerte, no sé si alguien del público ha estado alguna vez en una UCI pediátrica, pero mueren guaguitas. Suenan carros de paro a cada rato. Y uno siente que nada importa, nada más que pase la noche. ¿Y en qué la Belén Mora? Yo hablo como tercera persona ahí. ¿La Belén Mora en qué te refugias cuando sientes? Yo he estado con familiares que han estado en ese mismo momento. Cuando suena la alarma, sentís que su hijo en cualquier minuto
la vida es tan endeble, están, ya, es tan frágil todo, pero ¿en qué te refugias tú, una mujer que, a la impresión de la mayoría, te diría yo, no muchos, es como firme, que no se conecta como con las emociones? ¿En qué te refugias ahí? Porque tú tienes una imagen bien dura también con la audiencia. Sí, porque decido a quién, con quién ser vulnerable también. Sí. ¿Cómo lo hacía ahí? Yo me refugié mucho en el Toto. De verdad que la relación que tenemos es de una intimidad y de un apañe que supera el ser pareja, ¿cachai? Trabajamos muchos años juntos, vivimos juntos, tenemos una relación casi de reality, porque nos vemos todo el día. Desesperante la wea, pero ya tenemos una relación de intimidad que lo único que importa es que estemos juntos, y mientras nosotros estemos bien, nuestros hijos van a estar bien. Y la decisión que yo tomé de parar fue porque quiero ver crecer a mis hijos, y si yo seguía con ese ritmo y con el poco autocuidado que llevaba, no iba a durar mucho más. Así que decidí parar. ¿Estoy con problemas de Lucas? Pues sí. ¿He subido de peso? Sí, pero también estuve muy flaca y muy triste, y prefiero esto. ¡Perfecto! Porque por último, para bajar de peso, cierro los hocicos y hago abdominales ya. ¿Eva, quiere decirle algo? Sí, de todas maneras, quiero decirle muchas cosas. Lo primero que te quiero es felicitar. Me encanta verte así. A mí también. Me encanta. Viña para mí no fue un fracaso. Habla de lo bien construida y reconstruida que estás hoy día. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Creo que en la vida a uno le pasan tantas cosas que al final esto es un pelo de la cola. Que además ames lo que hagas y que aún estando triste seas capaz de sacarle una sonrisa a la gente, yo creo que no tiene precio. Y decirte que eres una tremenda mujer y que no nadie apague tu brillo. Así que de verdad, de corazón, te felicito. Yo tuve un hijo también, mi hijo del medio, con miocardiopatía dilatada por años. Y era siempre estar con un pie en el hospital. Sí. Y que tú, con esa situación, hayas logrado todo lo que has logrado, de verdad que es para sacarse el sombrero, y este aplauso es para ti. Maravilloso, Eva Gómez. Muy bien, me encanta. ¿Viste? Eso es. Que no, un programa aquí, de todo. Oye, puede pasar, hablemos de todo. Claudia, ¿a esa, qué? Que la Claudia, dice? La Claudia Figueroa es la productora, y me dijo, ¿qué quieres para tomar? Y yo le dije, agüita, tráeme una copa. No, tráele una copa, si estamos entrando aquí, ya sabemos. No, ahora nos vamos a ir, te toca a ti elegir para la Eva Gómez. Aquí hay varias cosas, Eva, no te puedes dar vuelta. No, aparece no, la portada de la Eva. Yo no me doy vuelta. Pero es que no quiero que la Eva se enoje porque están cuatro. ¡Ay, no! Han dicho que, como eso dicen, le vamos a preguntar. No, y aparte no. Las españolas, coño. Perro ladrador, sí, poco mordedor. Ay, a ella. Ya, hola, yo creo que voy a elegir... Uno, dos o tres. Ya, no. Vamos con la uno también. ¡Vamos la al tiro! Uno. ¿Tú elegiste la uno igual? Sí. Ya, yo voy a elegir la uno para uno. Entré a Tierra Brava para volver a estar vigente. Ya. A ver, nos sorprendiste porque estaba ahí en la tuya hace muchos años, después de dejar la tele. Tres años. Y de repente dijeron, confirmada para Tierra Brava, Eva Gómez. Y uno dice, que trabajó contigo cuántos años en Chilevisión. Uno dice, ¿cómo se va a meter un reality? Nadie se lo creía. ¿Cachai? No, yo lo primero pensé, honestidad manda. Yo dije, la Eva en el reality va a dejarla cagar. Es lo primero que dije, porque tú tenés la mecha corta igual, las españolas. Oye, sí. Pero gratuito, ¿ah? No, para nada. Gratuito. No, pero es algo que piensa mucha gente. A ver, explícanos. No es mecha sí, corta. No, que es algo que no, que es algo que piensa mucha gente, y yo creo que tiene que ver con mi tono fuerte, con mi movimiento de manos, con que digo las cosas de frente, que es algo que para mí siempre fue un orgullo y que cultivé toda mi vida, y cuando llegué a la televisión empecé como a darme cuenta que no, que terminó siendo un defecto decir las cosas de frente y no escalar hasta arriba y hacerte bolsa a tu compañero, sino para mí era mucho más corto decirle, oye, ¿sabes qué? Creo que deberíamos ajustar esto o esto, lo otro. Hoy día de nuevo vuelvo a sentir que es un gran valor y el que trato de cultivar todos los días. Perfecto. Yo prefiero una cara roja que 100 amarilla. Pregunta mortal. Aquí, pregunta purgatorio. Tengo varias preguntas con esto. Pero dale, primero, ¿entraste en reality por plata o por pantalla? Entré al reality por pantalla y por vivir esta experiencia. No, pensé que y por plata. No, te juro, puedes preguntar, por plata me cagaron mal. No, ya, muy no mal. Es necesario. Pero sabes que... Pero yo estaba sembrando. O sea, perfecto. Me cagaron mal en el sentido que yo sé que hubo mucha gente que ganó mucha plata, así como otros seguramente ganaron menos. Sí. Pero no era el leitmotiv la plata. Yo era sentía pantalla. Que yo necesitaba volver a
sentirme haciendo lo que me gusta, que quizá no, el reality no es el formato, pero que son las comunicaciones, que es primo hermano de un reality, y volver a pensar que esto me iba a dar la oportunidad de conseguir un trabajo. Entonces fue una siembra. Yo en el reality sembré y afortunadamente coseché lo que sembré. Estoy cosechando, dices tú. Pero otra pregunta purgatorio, al tiro. Dale, dale. A ver, la gente está evaluando con el pulso, claro, acuérdense. Yo después le puedo hacer una pregunta respecto a la... Voy a preguntar lo que queráis. La que quiera. Pregunta purgatorio, la firme, ¿por qué renunciaste al reality? Renuncié al reality porque hubo una situación que tenía... ¿Te está demorando mucho? No, es que quiero contarlo bien. A ver. Hubo una situación que a mí me hizo entrar con un poquito la mosca detrás de la oreja. He sabido que yo tengo una mamá con 92 años que vive en España. Ella está delicada de salud, por decirlo de alguna forma. Y para mí siempre fue un tema el estar en comunicación con ella, pero en el reality ya no se podía. O sea, pasar una semana entera sin comunicarte con ella. Claro, y de repente hubo una comunicación que a mí me llamó la atención y me pareció muy extraña. Y esa comunicación era unas analíticas que tenía que hacerse mi madre delicadas, y yo sabía que allá ni iba a estar sirviéndole al reality, yo no iba a estar tranquila, iba a estar con un pie adentro y un pie afuera. Entonces preferí dar un paso al lado, no estarle pidiendo a la producción cosas que no se podían hacer, como llamar a mi madre todos los días, por ejemplo, o a mi hermana. ¿Te estabas pasándolo bien? Yo lo pasé muy bien y muy mal. En la logística, muy mal. Allá, olvídate ya, lo que es dormir allá. Cuenta. Olvídate. ¡No! Sí, pues ya. Nacho, es que olvídate, le contaba a Belén antes. Olvídate lo que es dormir en esos fardos, que encima se mojaron porque llovió. Olvídate lo que era comer todo con mosca. Tú tenías que sacar a 3.000 millones de moscas para comerte un pedazo de pan. Hay gente atacada en este minuto del canal, pero da lo mismo. No, vale, Eva, dale. Pero si es verdad. O sea, yo creo que todos lo vieron. Los baños. Los baños, yo he visto cosas infrahumanas. No, o sea, no, cosas que no, tú dices, no, esto es imposible que haya salido de un ser humano. Yo creo que de verdad. ¿Qué? Que eran de utilería, porque te juro que era una cosa. Ya, pero ¿qué? Pero espérate, tenés que lavarlo tú. De todo. No, Nacho, no había que lavar nada porque era un hoyo. Era una letrina, un hoyo con una cosa así como un plástica, y tú entrabas, yo entraba a hacer una cosa y salía vomitando. Y te ¿cómo lo pregunta uno a en ver, un horario estelar en Canal 13? ¿Cómo un lo así? Fino. ¿Cómo uno se limita de ir al baño? Como que... No, yo estuve, te juro, no. Mira, yo la primera semana constipa. No fui al baño y de hecho trataba de comer poco. Por eso para se no te ir al baño. De mosca la comida, pues te lo, no, caca. Te lo prometo que es verdad. Y te juro que era tanto el tema entre, porque no era la única, ¿eh? Créeme que hubo varios que cerramos la boca para no tener que ir a ese baño. Tanto o sea, así que ya era tema. O sea, yo decía, cuando esto salga, así como todos hablando, y tú no, yo no, ¿cuántos días? Cuatro. Y yo, en la noche, seis, el minuto del baño es súper íntimo, Belén, ¿no? El minuto del baño... Allá ya no lo era. Ya, pero yo iría en la noche. Yo iría a las 12 de la noche para estar tranquilo, porque si no, no... Nacho, esto estaba afuera de la casa, en una cuestión de madera cerrada, que la puerta se estropeó y quedaba abierta, con un hoyo así, con poca luz. Llegabas como, en la noche, perdón, y te podías, perdón, caer, pero raspa, así, ¿cómo así? Agarrada de la puerta. Perdón, este ingenio. Era como agarrada de la puerta, así. Así, Dios nos pille confesado. Te lo juro que es verdad, te lo juro que es cierto. La pregunta está ahí así. No. ¿Y cómo te limpias? Y además, en el día había gente, todo, hasta el palpipi era así, había gente dando vuelta, entonces tú estabas así, la cámara allá. Sí, entonces así ahí como, yo hola, sé que el capataz te andaba mirando, ya van a matar eso. Pero espérate. Pero, ¿y cómo? Ahí está, hay papelito. ¿Cómo? O sea, había papelito cuando había, uno tenía que estar revisando que hubiese, porque de repente no había y no todos se encargaban de reponer papelito. Yo soy vasquienta, entonces yo tenía que tener todo ahí. Yo creo que una de las razones por las que yo jamás iría a un reality es por el tema del baño. Es horrible, para mí fue lo peor. No, no me da asco, pero... Vuelvo a decir que estamos en horario de protección, ¿no? Dale, ya. Pero no cagar tranquila, pues. No. Es un derecho. No sé, comí poroto, vaya a estar llena de peo y te... Y andar así como aguantándose el peo, no. Ya, pues no comía por otro, pues no comía mucho, pero además estaban unos sentados fumándose un pucho, otros entrenando, las cámaras acá y acá, y tú como... todo el mundo te veía entrar con tu papel higiénico, lo más indigno del universo. Sí. Y ahora todos hablando, Eva, ¿cómo te ha ido? Yo aquí estoy, espérate, ahí bien, te cuento. No, terrorífico, no. ¿Qué pregunta purgatorio para la Eva Gómez? Tú mira, mira. A ver. Eva Gómez, no te guardes nada. Durante tu estadía en Tierra Brava, ¿viste sexo? No. ¿Escuchaste palabra, sexo? Palabra de honor que no. No vi sexo, vi besos, vi abrazos, vi apretones, pero así como sexo explícito o que pudiera algo llevarte a pensar que estaba ocurriendo una situación sexual, no. Esto me trae problemas. ¿No viste? De verdad que no. Me trae lo diría. Yo lo sé.
¿No viste nada de lo que hacía Pamela Díaz en reality? ¿Cómo nada de lo que hacía Pamela Díaz? La veía todo el rato. Pregunta abierta. O sea, yo creo que sí. Ahí van todos cerca, mira. En honor a la verdad, no, terrible. En honor a la verdad, cuando ya estaba acostada y yo estaba acostada, obviamente no sabía porque no estaba pendiente. No. Pero en el día, la verdad es que era un espacio privilegiado, era un campo maravilloso y todo. Ya estaba en un lado, yo en otro, nos juntábamos a ciertas cosas. Pero yo creo que sí, vi harto. Conversaciones de toda la casa es imposible. Pero así sexo no viste. No, palabra que no. Pamela Díaz continúa en el ojo del huracán. Quiero saber la verdad de la pelea con Pamela Díaz. ¿Pelearon? No fue una pelea. La vio así, lo pensé. No, fue una discusión más que una pelea. Una diferencia de opinión. Para mí es muy importante la diferencia entre pelea y discusión. Discusión son diferentes puntos de vista. Pamela venía además, que después yo caché cuando lo vi, había terminado la noche antes con Jonathan, andaba medio remetía y qué sé yo. Y fue por un tema de una fiesta que a mí me prometió Lonton y me prometió Fabio que me iban a invitar. Después no me invitaron, Lonton me pidió disculpas. Y yo lo que le digo es, ¿por qué no me dijiste que había invitado a otra persona? Me dijo, puta, no quería cagarte de onda. Y yo digo, ay, que eres pavo. Y la Pamela, y como dice, ¿por qué le pedís disculpas? Entonces dice, no, porque, pero ¿y qué? Me sobra gente, quiero que se vaya. Y ahí yo le digo, ¿estás hablando de mí? Ustedes eran amigas. ¿Estás hablando de mí, coño? Nosotras no somos ni hemos sido nunca amigas. Ya, pero... Es verdad. Iba todo tan bien. No, nosotras somos súper buenas conocidas. Y yo diciéndole, eran amigas y todo. Claro, entonces no viste el reality, porque sí. La Pamela lo dejó clarito, así como nosotras no somos amigas. Y dije, ¿verdad? Nos vemos 2-3 veces al año, conversamos N. Eso, ya, pero tenían buena onda entonces. La tengo, vale. No tenía, la tengo. Yo tengo buena onda con la Pamela. Y aún así, hay cosas en las que estoy de acuerdo que hace y dice, y hay otras que no. ¿En qué no está ella... de acuerdo de lo que hace Pamela Díaz? Hay cosas que yo las haría de otra forma. De repente, hay formas de la Pamela que a mí me chocan mucho, pero que a ella también hay formas que le chocan a mí. Ella, porque tú me decías, eres muy pava, siempre estáis pendiente de los otros y siempre estáis preocupada de los otros. Esto, ya que estamos en horario mayor, estos hueones no te van a cuidar a ti y tú andáis cuidando a todos. Yo decía, bueno, Pamela, es mi forma. Y respétala así como yo respeto la tuya. Y siempre en ese entendido nos hemos manejado desde que nos conocemos, que nos conocimos por el canal, porque trabajamos allá años y nos vemos, nos reímos, nos tomamos una cerveza. Ella se va para su casa, yo me voy a la mía. No puedes tomar agua, fíjate. No, pueden tener que tomar copete. No, un café. ¡No! Ahora. No, pero a lo que voy, no nos llamamos, no nos escribimos, no nos frecuentamos. Pero tenemos buena onda. Pero tenemos muy buena onda. Soy testigo de eso. Ya. Bueno, eres testigo de eso, además. Sí, yo soy testigo de eso. Pero te digo, oye, quiero llevar a otro. ¿Le llevo a otro personaje más o no? Dale. Yo quiero saber a quién se comió. ¿A quién se comió? ¿Te comiste a alguien? ¿Yo? ¿Sí? No comía ni comida. Me voy a estar, no me lo como afuera, me voy a llegar a meter adentro. Eran chicos, Belén. ¿Con quién tú hubieses estado? Eran muy pendejos. No, claro, no sabías hacerle un colacao con cereales. Pero esto es un juego. ¿Con quién te hubiese gustado estar? Que no pasó nada, pero ¿con quién te hubiese gustado estar? No, es que de verdad que los encontraba todos muy guapos. Y los encontraba de verdad. ¿A todos? O sea... No, a todos no puedo. O sea, a la mayoría. No, ese Uriel, es soltería. Perdóname. Uriel guapo, si lo encontráis Fabio, a todos guapos, soltería completa. Uriel guapo. Fabio guapo. Se refiere Jonathan a Junior. Guapo. Ah, eso. Dime quién no encontraste tú guapo. Gracias, Belén. Ya, Junior, hagamos la pregunta al revés. No sé, bueno, pero eran 8 y 6 eran. Tú te sentabas ahí y ellos estaban entrenando y tú lo mirabas y decías. Te prendí un pucho y decías, mira. Sí, pero claro, de ahí. Mira. Mira. Uriel, revísalo. Uriel es guamoso. Jonathan. Sí. Fabio. Pero mira, ahí está Fabio. A mí Luis Mateucci no es de mi gusto, pero convengamos que era del gusto de muchos de la casa, con lo cual es un gallo por sobre la media. Convengamos que después de dos picolas cualquier cosa puede pasar. Mira lo que dijo un participante que vino para acá. A ver. Antes de entrar, por favor. Por favor. ¿Qué dijo? Y hago así. Vaya a tener a la Eva Gómez de compañera en el reality. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Es verdad que quieres conquistar a Eva Gómez en el reality? Tan rápido, oiga. Yo sé que no hay diario acá en Chile ahora. Sí, la encuentro que es una mujer atractiva. La encuentro que es una comunicadora espectacular. Ya. ¿Te gustaría hacer alguna cosa, invitarla a alguna cita, algo? ¿Sí? No, pero habla español de España, por último yo leo, Claro, invitarla a tejer un rato. No, o sea, es una mujer interesante porque tiene todas las cualidades. Yo admiro mucho a las mujeres, sobre todo a las mujeres cuando son mayores. Son muy inteligentes, tienen más sabiduría. Yo busco siempre nutrirme, ¿cachai? Sí, aprender. ¿Estás dispuesto a tener sexo ahí en reality? Sí, con la Eva sí. ¡No! ¡Ay, respondió! Muy bien, Junior Playboy en vivo y directo. Este aplauso para él. Gracias.
¿Qué, impresiones, Belén? ¿Impresiones? No, yo decía, yo preocupaba el horario de protección al menor. No. No, qué onda. A ver, ¿qué te digo de esto? ¿Qué te digo? No sé. Cuéntame. ¿Qué decir? La verdad, por me favor. Me gusta la honestidad de la Eva. A ver, que... a mí me parece, primero, insólito que alguien diga en pantalla que quiere tener sexo con alguien. O sea, yo creo que si es que alguna vez, que no es el caso, yo hubiese querido tener sexo con él, a mí al tiro se me baja la libido porque creo que no corresponde que alguien en pantalla diga, sin saber si yo quiero o no, que quiere tener sexo conmigo. No me parece, estamos en otros tiempos. Punto uno. Punto dos, yo tengo hijos, yo no me he caído un platillo volante. De hecho, Junior tuvo una... No me he caído un platillo volante. No, pues tengo hijos. No, ha hecho la tarea, mujer. Que creo que no... A mí no me parece, No me parece ese tipo de aseveraciones cuando además... Cero hondero, cero piropero. No. Ya, ¿cómo...? Espérame, debo decir en su honor, que lo que es del rey, que una vez íbamos caminando y yo le dije, porque además él nunca me tocó el tema, y un día le dije, oye, ¿cómo decía esto y todo? Y me dice, no, si se me pasó la mano. Se me pasó la mano, me equivoqué, nada que ver. Y había una cámara y me dijo, ¿cómo? Le dije, mis hijos viendo, yo tengo hijos grandes, de 27, de 23. Como que no es bonito, ¿cachai? Entonces le dije a los 12. Pero si es verdad. Y me dice, linda, y me dice, aquí hay una cámara, ¿cómo se llaman tus hijos? Le dije, Fernando, Matías y Triana. Y dijo, Fernando, Matías y Triana, quiero pedirles disculpas, me pasé de rosca y en verdad yo a su mamá la respeto un montón. Perfecto, muy bien, bien, Junior. Uno tiene que decir lo bueno y también lo malo. A esta hora de la noche tenemos el primer pulso claro, caramba. A esta hora estará Belén más cerca del paraíso. ¿O estará la Eva Gómez más cerca del paraíso? Pulso claro, ahora ya. Miren, 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 miren. Está más cerca Belén Mora, 51-52. Esto estamos, está, estamos, mira, 49-48. Están ahí en la que más. Porque el pulso claro, la gracia que tiene es que toda la noche depende un poco de la respuesta que van dando también y va haciéndose esa diferencial. Pero yo quiero presentarles ahora, mira, yo les quiero pedir, lo primero, sentí el humor. Ya. Lo primero, reírse. ¿Hay algo mejor en la vida que reírse? Nada. ¿Qué dice el público? Nada. Por eso, de inmediato, les quiero contar que hay gente que fueron a su funeral, otros que no fueron a su funeral. Gente que dejó mensajes cariñosos y otros no tan cariñosos. No. Así es. Ya viene el libro de las condolencias, pero antes, 30 segundos, quédese ahí, volvemos al tiro, Sol y playa todo incluido o dejar los pies en la ciudad. Extendimos el Black Friday en Viajes Falabella. Hasta 60% de descuento y paquetes todo incluido con hasta 12 cuotas sin interés. Reserva tu hora y planifiquemos juntos tu próximo viaje. Los que somos Claro tenemos gigas libres en Chile. Más roaming incluido. Con tanto viajecito se nos puede pegar el acento. Venga, tío, que en Madrid te pasas por unas tapas y llenas tu feed con un mogollón de fotitos. Los que somos Claro tenemos gigas libres en Chile por 10.990. Y si vas a viajar, roaming incluido. ¿No? Seamos Claro. ¡Ya! ¡Está todo listo! Le prometimos que era breve, que nos íbamos a separar. ¿Belén, estás lista? Sí, mira, se ríe. Eva Gómez, ¿estás lista? Me estoy alistando. Ah, listo, perfecto. Se preparan el libro de las condolencias con Mensa en el purgatorio. Buenas noches. Qué gana de que lo invitaran a los velores de San Ramón. ¿Viste a la stripper bailando? Total. ¿Me sale bien igual? Bailando con el muerto, parecía un cefán de Talcahuano. Era... Ahí tenemos imágenes. Pero qué buena, la bailarina la invitaron a una despedida, hijo de soltero. No, se murió un huevo. Mira. Oye, pero qué buen funeral ese, ¿eh? Podríamos replantear este funeral igual. Creo que el muerto quedó más tieso. Bueno. Aquí nos convoca. Hoy ha partido Belén Mora. No solo dijo que se iría del país, sino que fue más allá y se fue al más allá. Déjenla de mentirosa ahora, a ver. Es de conocimiento público que Belén injustamente fue devorada por el monstruo, también conocido como el Toto, su marido. ¡No! ¿Qué fuiste a escuchar? Belén, muy joven, tuvo a su hijo Samuel, quien es mora por parte de madre, pero mayor es la mora de su padre, que debe como 10 años de pensión. ¡No, ya! Rápido corazón. Ella estuvo en Morandé con compañía y en el elenco no estuvo exento de peleas. De hecho, el muro de Morandé trajo más fracturas y divisiones que el muro de Berlín. Impresionante eso. Sí. Me salió baba. Se sabe. Sí,
Belén y Miguelito, de hecho, Miguelito que estuvo con la otra difunta, Belén y Miguelito trabajaron juntos. Una vez Miguelito le dijo, Belén, ¿este es el muro? No, Miguelito, esa es la cuneta. Queda chiquitito. Okay, chiquitito. Si bien Belén es de Magallanes, su vida la vivió en Concepción. Y a modo de homenaje, hizo que la última parte de su rutina fuera bien penquista. ¡Ya! Claro, un homenaje. Un homenaje. Vamos con las condolencias. Hola, Belén. Muy lindo nombre. Soy yo, José Antonio Kast. ¡No! Ya. Creo que alguna vez... Perdón. Creo que alguna vez dijiste que si yo era presidente, te ibas a ir del país. Desde que dijiste eso, empecé a subir en las encuestas, no sé cómo. Hola. Te escribo esta condolencia para agradecerte que haya difundido nuestras ideas a través de tu personaje Los Castos, que interpretabas junto a su pareja. Muy bonito el mensaje que dabas. Esa noche en Viña, fui con toda mi familia a verte. Muchas de las pifias que se sintieron eran mis puros hijos nomás. Pero son caletas, entonces... Pero tenemos muchas cosas en común. Tú amas al Toto y yo al Tata. Lo que más me gustaba de Morandé con compañía era el muro. Qué ganas de ponerlo en la frontera. ¡No! Al lado de la... Agregándole una zanja. Una zanja, ¿cierto? Sí. José Antonio Kast. Hola, Belén. Toc, toc. ¿Quién es? Soy yo, Ricardo Meruane. Lamento tu partida, tanto como lamenté lo que te pasó en Viña. Te dije que contaré mi chiste del Nóctulo, porfía. No escuches a los envidiosos que le critican. Tu rutina fue una joya. Ojalá la mía hubiese sido la mitad de buena y eso que fui dos veces. Tú te ganaste una gaviota de plata. ¿Qué daría yo por tener una? Broncería Chile me bloqueó, güey. El turrón no me quiso vender la suya y ahora que te moriste, ¿me podrías heredar la tuya? Bonito. Bonito, bonito. Ricardo Meruane, que no para. Hola, Belén. Soy yo. Tu ex jefe, Quique Morandé. Y aquí te quiero ver. No entiendo por qué todas las semanas estoy acá. Todos los hueones que trabajan conmigo han llegado al purgatorio. ¿Qué pasa? Si Canal 13 quiere que todo el elenco Morandé con compañía esté aquí, ¿por qué no nos contratan a todos juntos en vez de traernos de a uno? ¡Toma! Lamento mucho tu partida. Y con tu partida no me refiero a tu traste, me refiero a tu muerte. Eras un elemento fundamental de Morandé con compañía. Te conocí cuando fui jurado en un programa de talentos. Recuerdo cuando me invitaron a participar en Coliseo Romano, me dijeron que fuera como Julio César. Y dije, buena, me voy a comer a las más ricas. Luego me explicaron que se trataba del emperador, no del animador. Igual nomás. Quizás no te llevaste una gaviota de oro, pero te quedaste con el Toto, que parece que la tenía de oro porque varias andaban detrás de él. ¡Ya, ya! ¡Vamos, bueno, gatito! Es verdad. Es verdad. María Belén. Estaban penando. Estaban penando. Sí, es verdad. María Belén, soy yo, tu madre. Chuta. Te dije, cabre mierda, que no fuera a ese festival ordinario, pero no. Tú querías estar a la altura de la Chique Aguayo. ¿Para qué? ¡Toma! María Belén, estuviste en los mejores colegios, estudiaste actuación en una de las mejores universidades del país, estaba destinada a ser una gran artista. ¿Y qué pasó? 10 años trabajando con Miguelito. Cuando decíamos que trabajabas en el muro, tus profesores pensaban que eras muralista, como el gran Diego Rivera. ¡Qué vergüenza, niña, por Dios! Bueno, ahora que estás muerta, da lo mismo. Espero que entres al cielo, porque harto que nos costó este velorio. Te digo al tiro que no pienso saludar a ninguno de tus colegas pencas que nunca más te llamaron después de la cagada de Viña. Toma. Siempre te encantaba estar haciendo dietas, cuidándote, y al final lo que más daño te hizo fue una ensalada. ¡No! Ah, el piso. El piso. Voy a subir al cielo. El piso. Bravo. Buenas noches. Ya no me sale tan bien, mejor lo voy a hacer de mí. Un accidente sin el otro. Me gusta el acento español, y además que se ve como más... Escupe el chicle. Más hot. Quiero ser más sexy. Bueno, ya.
No, gracias. De parte de las educadoras de Párvula, agradecemos todo lo que de has párvula, hecho. ¿De Párvula? Perdón. De Párvulo. No se ría de su problema. Mira, tú tenés tu pifia y yo no te ando viendo. Ya. Párvula. De parte de las educadoras de Párvulo, ay, ya, agradecemos todo lo que has hecho por los niños y sus manualidades. Gracias por ser tan flexible, colorida y recortable. Gracias, Goma Eva. Perdón, ¿alguien se traspapeló aquí? Sí, se equivocaron. Que escriben cualquier cosa también, agarran el libro. Llegó a Chile a conquistarnos desde España, al igual que lo hicieron sus antepasados. Con la diferencia que acá ya se ganó el cariño de las tribus, me refiero a las tribus urbanas. ¡Bien, Pokémon! ¡Pokémon, Pokémon! Aquí hay Pokémon en el público. El Diario de Eva era un programa que se transmitía todos los días durante las tardes. Era como La Jueza, solo que acá los casos no eran tan dramáticos como pensiones alimenticias, reparticiones de herencia. Acá los casos eran más como Jorge quiere ser hardcore y su mamá no lo deja. Además, a diferencia de La Jueza, acá los participantes no tenían que ponerse pelucas. No tenían que ponerse pelucas para verse ridículos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es eso? Cuando participé en el Diario Luchito de Eva. Luchito Slimming. No, no es Lucho. Es Slim. Cuando participé en el Diario de Eva. ¡No! ¡Mentira! ¡No! ¿Sabes que te quedaba bien ese look? Puede volver. Eva, además de su talento e inteligencia, ha mantenido siempre una figura espectacular. Tanto así que llamó la atención de Playboy, que intentó acercarse a ella. Mira. De Junior Playboy, eso sí, pero bueno, igual. Pensé que la revista. En su estancia en Tierra Brava, todo lo recordaba su época de manos al fuego, sobre todo viendo a Miguelito jotearse una mina, con su esposa mirándolo en la tele. Mi. Así son y son. Son a Miguelito. ¿Sabes que le hablaba de mi? En Tierra Brava, Eva estuvo semanas sin comida, sometida a condiciones extremas, con un desgaste tremendo, tanto físico como mental, y aún así lo pasó mejor que animando Viña con Rafa Araneda. No. Se ríe, mira. Toma, tía, toma. La primera persona que vino a dejar su condolencia, hola, tía Eva. Somos ex participantes del Diario de Eva. Soy Jorge. Y quisiera agradecerle, porque si no fuera por usted, mi mamá jamás me hubiera dejado ser hardcore. Yo me acuerdo. Entendí las aprensiones de mi madre, ya que no sabía lo que significaba hardcore. De hecho, si uno busca hardcore en internet, salen puros videos como los de Nelson Mauri. Queremos agradecer su espacio que nos permitió a todos poder expresarnos libremente y poder encontrar nuestra identidad a los 12 años. Igual, hubiera sido bueno que nos advirtiera que con estas expansiones en la oreja nadie nos iba a dar pega. Igual nadie nos vimos el futuro. Sí. Fue gracias a tu programa que las tribus urbanas lograron el respeto que se merecen. Nuestras tribus tenían tanta visibilidad que muchos mapuches quisieron ser hardcore, claro, incluso. Muchos de mis amigos emo sufrieron mucho cuando cancelaron el programa, demasiado, incluso para ser emos. Es que como son, se emocionan. Son sensibles. Son sensibles. El corte del programa los marcó más que sus cortes de pelo. Sí, es verdad. Los miembros del Diario de Eva. Un aplauso. Bonito. Hola Eva, soy yo, Giovanna Grandón, más conocida como la tía Pikachu. Mira. Pikachu. Sin duda, fuiste una inspiración, eras la reina de los Pokémones. Y los jóvenes te amaban y te seguían. Al ver esto te dije, Tate, debo ser un Pokémon. Eso. Tía Pikachu. Esa era la clave. Te faltó un chiste aquí, porque no. Sí, no había remate. No sé dónde venía. No había remate. Así que quedó en ¡qué chistosa! El remate no llegó. Saludos a Meruane. Hola Eva, soy yo, Giovanna Grandón, más conocida como la tía Pikachu. Sin duda, fuiste una inspiración. Era la reina de los Pokémones. Y los jóvenes te amaban y te seguían. Al ver esto dije, Tate, debo ser un Pokémon. ¡No! Te falta actitud. Ya.
Era la entonación, chiqui. Ay, ay, ay. Falta la entonación. Oye, un error en Viña y te cuesta... ¡La carrera! ¡La carrera! Toma agua nomás. Toma agüita, toma agüita. Toma agua nomás, te dio calor. Bueno, volvemos al funeral. Te gustó. Mucho gusto. Hola, Eva. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están los niños? Soy yo, Rafaela Naneda. No, no era necesario. De los 4 años en Viña estuviste 3. Duraste más que Irina Caramagos. Carmano. No, que sea él, las juegan mal. No hay chiste que valga. No dije nada. Tu partido. Ya. Yo no dije nada. Es que me pone nerviosa. Córrete para allá. Yo no he dicho nada. Esta parte la cortamos, ¿ya? Ah, ya. Ayuden ustedes también. Yo digo, hola Eva, ja, ja, ja. Ya. Hola Eva. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están los niños? Soy yo, Rafaela Naneda. De los 4 años en Viña estuviste 3, duraste más que Irina Caramanos. Caramanos. Tu partida me dolió porque siempre sentí que en la animación del festival estábamos a la misma altura, no como cuando llegó Carola de Moras, que era más alta que la chucha. Lamento que tu experiencia en el festival no haya sido la mejor. Te criticaron harto por la ropa y por cómo gritabas. Y para que te encontraran gritona animando al lado mío es porque quizás eras muy gritona. Rafa Araneda. ¡Sí! ¡Tuvo! No te apures, no te apures. Hola, Eva. Soy Freddy, el vocalista de Crónica. ¿Ya? Soy como un ángel. No, es que el sonidista tampoco. No, no ayuda, no ayuda, no está ayudando. Incomprendido. Está de cumpleaños y día. El vocalista de Crónica que canta esta canción. Querida Eva, gran pérdida, gran animadora, con una hermosa voz. Jamás olvidaremos esa canción en la que te invitamos a colaborar, Incomprendido. Así me sentía yo. Todos me decían, ¿qué necesidad tienes de poner la voz de Eva? Es que la verdad... era mi sueño de niño. Tu voz tan linda y sensual me recordaba tanto unas películas que no paraba de ver en mi adolescencia. Las veía en internet, en triple X. No, perdón, en triple W. Ya, filo, no importa. Siempre fui fanático de tu acento español. Hasta siempre, Eva. Oh. Crónica. Bravo. Amoroso. Crónicas. Querida Eva, soy Sergio Lagos. Tu paso por Tierra Brava fue breve. Podríamos decir que fue tierra breve. ¡Ay, qué imbécil! Estaba bueno ese. Casi tan breve como tu carrera como cantante, pero fuiste una madre para algunos integrantes. De hecho, Junior confesó que quería que lo amamantaras. Así es, Junior. Todos nosotros estábamos muy tristes porque te fuiste sin generar ninguna polémica. Fue un agrado tenerte en el reality, pero más que esa mini pelea con Pamela Díaz, nada más. Siempre te veíamos tapada como una anciana tirada en la paja. O sea, de verdad. Pero sí. Pobre Junior, se quedó con las ganas de conquistarte y también ahí quedó tirado en la paja. Pero Fabio. ¡Ah! Fabio corría con ventaja. Buenos besos se dieron igual. Mira. Se notaba que había química. Es que se entendía muy bien, hablaban el mismo idioma, joder. En ese se hacía. Sergio Lagos. Ay, un besito para Sergio. ¿Nos retiramos? Nos retiramos. Pueden seguir con el velorio. Se está acabando el año, la pide a la gente que venga a escribir con más ganas ya. Creo que hay libros de condolencias que han quedado mejores, lo digo honestamente, pero... bueno, te pueden volver a morir en cualquier momento, ¿ya? Ah, está bien, entonces. ¡Aplausos, Chiqui! ¡Bravo! ¡Bravo! Chiqui Lucho Slaming, lo máximo. Bueno, a esta hora de la noche seguimos adelante. ¿Todo bien, Eva? Todo bien. ¿Todo bien? Salud, si quieres hacer, como usted quiera. Tú veiste algo más. Sí. Así que está todo bien. A esta hora seguimos adelante. Luego de... ya te voy a preguntar por... ¿Le pregunto por Rafa Araneda más adelante, ¿no? Hay un mito con el Rafa Araneda, el pobre. Debe estar chato de escucharlo. Vamos a desmitificar. Continúa el Muro de los Lamentos presentado por Claro. ¡Bah! Belén, eliges para Eva. Te conviene, Eva, te conviene ser claro. En este caso, tienes que ser bien clarita con la respuesta. ¿Dos o tres? ¡Dos o tres! No lo escucho. ¿Tres?
¿Quién parte? ¿La Belén? La Belén decide. Ah, la Belén. Sí, mira, después de escuchar las condolencias, quiero saber qué opinas de la 2. ¡Dos! Mira la declaración de Eva Gómez. Por mí, nadie daba un peso para animar Viña del Mar. Llegaste a Chilevisión el año 2003. Debe ser el 1, ¿no? Bueno, 2003 delante de pantalla. Yo trabajaba antes de la productora. Pasaste a ser productora periodística, después del SQP. De un programa que estaba ahí tú, ¿por SQP? Sí, del SQP. Después el diario de Eva, después hiciste, bueno, Ángela, hiciste varios programas. Muchísimos. Muchos programas. Pero ¿por qué vienen estas críticas? O tus declaraciones de decir que nadie daba un peso por ti para animar Viña del Mar. ¿De dónde vienes? No, el contexto de ese... No, no recuerdo la... ¿Me puedo devolver para mirar? Sí, pues lógico, pues mírate ahí. Ah, perfecto. La otra no la puedes ver. El contexto de esa entrevista, acuérdate que Chilevisión postuló para tener el Festival de Viña, sí, y se lo ganó absolutamente de casualidad, porque sí, de hecho pensaban que iban a postular y no postuló nadie. Otros canales y no postuló nadie. Eso lo está contando, lo está contando el Nacho, yo no. Y se lo quedó. Entonces, en el fondo, se vieron de un minuto para otro con un festival a cuesta que nunca habían hecho y era todo nuevo para todos. Yo llevaba ya 10 años en el diario de Eva, 9 años en el diario de Eva. El diario de Eva comenzó en el 2003 y mi primer Viña fue en el 2011. Sí. Saco mal las cuentas, 8 años, sí, en el diario de Eva, y un programa que además se había ido como la espuma creciendo, sí, y cambiamos de formato, porque al principio eran casos más duros, después eran casos más jóvenes, y era el único programa franjeado que había durado tanto, claro, tiempo en ese canal. Pero las críticas venían del mundo de la tele, venían de... No. Porque erais la animadora número... Yo trabajaba en Chilevisión en esa época. Era la animadora número uno del canal, uh-huh, y era la lógica que la animadora número uno del canal anime el Festival de Viña. Pero tenía que ver las críticas porque tú en ese minuto eras la pareja del gerente del canal. Nada que ver, nada que ver. ¿De dónde viene? No, nada que ver. Y de hecho, cada vez que sacan ese tema, me hace mucha gracia porque de hecho, creo que lo he contado 10.000 veces, no me gusta hablar de él porque él tiene otra vida, sí, una familia maravillosa y es muy feliz, de lo que yo me alegro mucho porque tengo una hija en común con él. Cuanto más feliz sea él, más feliz es mi hija. Bien, también. Muy... Pero yo llegué al canal mucho antes que él. Pero decía, nada, no está animando Viña porque lleva 10 años en pantalla, sino porque la pusieron en ese... No, lo está llevando para otro lado. La crítica es, yo antes de subir al escenario... Ya me habían hecho pebre. Y yo no había puesto un pie en la Quinta Vergara. La prensa. ¿Por qué? Porque yo no tenía estelares, por ejemplo, en ese entonces. Solo hice Ángeles. Nunca había estado en un público masivo. Jamás nunca había tenido... Sí, doctor. No es sencillo llegar y... Bueno, acá tengo a Belén en la frente. Y subirse a la Quinta Vergara. Entonces era, ¿cómo va a enfrentar ella a la Quinta Vergara si lo único que ha tenido en su carrera es un franjeado, que es el más exitoso de la televisión chilena, me atrevo a decir en ese entonces... Sí. Pero muchas, era un franjeado. Entonces, en el fondo, yo antes de subirme al festival, ya me habían hecho bolsa. Entonces, esa portada va a pito de nadie daba un peso por mí. Porque mi primer festival, en honor a la verdad, también debo decirlo, no fue bueno, fue espectacular. Doy fe. Espectacular. Yo me paré en la Quinta Vergara, y lo debo decir porque es uno de mis grandes éxitos, por supuesto... Y volvemos al mundo de la tele y al mundo de la del real. Mis éxitos son mis hijos. Sí. Cualquiera que los vea sabe el buen trabajo que he hecho con ellos y los hijos tan maravillosos que tengo. Pero en televisión, cuando yo salgo a esa Quinta Vergara, el primer día del primer año que me tocaba además presentar a Roberto Carlos, veo toda la galería con sábanas gigantescas que decían Poque Eva, y toda la Quinta Vergara Poque Eva gritando Poque Eva, que a mí se me saltaron las lágrimas, se me pararon todos los pelos. El público para mí fue espectacular y mis tres hijos en primera fila, con lo cual mi primer año en el Festival de Viña cerró 200.000 millones de bocas. Absolutamente. De lo que me siento muy orgullosa. Y al final del día yo creo que fue una tremenda decisión del canal que me eligiera, que ni yo me lo creía, porque estaba en una etapa en que uno es más inseguro. Es el primer año para todos, para la armada del espectáculo, para los artistas. Sí. Fue un año en que todos probamos un poco, pero mi primer año en Viña fue espectacular. No bueno, fue espectacular. ¿Por qué estáis dejando solo el primer año y qué pasa con el otro? No, porque la portada es nadie daba un peso por mí en Viña. Esa es la portada. Sí, entonces tengo que aclarar que eso fue antes de subirme al festival. ¿Y qué pasó del primer año? Que yo lo ratifico, porque yo trabajaba en el festival en esa época. Fue espectacular, todo feliz. Y tú estabas muy feliz. Y eso es radiante. ¿Y de ahí qué pasó hasta que renuncié al Festival de Viña? Yo renuncio al Festival de Viña porque me enfermo. ¿De los nervios? No. ¿Qué? Un cáncer al cuello del útero. ¿Qué? Sí. Y me lo diagnostican en junio y yo me operé en junio y a los 6 meses me tenía que hacer un examen para ver si había remitido o no.
¿Fue el tiro? Entonces yo no iba a estar preparándome yo y un canal entero con ese nervio, y después salió bueno, pero imagínate que sale malo en diciembre y festival era en febrero. ¿Qué dejo al canal botado? Fue difícil. Y agarré una animadora en dos meses y di un paso al lado y dije yo no lo voy a hacer de nuevo. ¿Pero cuesta hacer eso o dijiste se quema la salud lo primero, chao, viña? O sea, a mí no me costó nada. Yo tengo tres hijos y quiero tener nietos y fue una decisión súper orgánica. Y de hecho la única renuncia que existe al Festival de Viña en la historia del Festival de Viña es la mía. Es que debe ser difícil renunciar al Festival de Viña, ¿sí o no? Es que en esa situación no. Déjeme hacer otra cosa. Y más encima, cuando te lo ofrecen una vez y dices que no, déjeme decirle que una vez que un animador dice que no a Viña, nunca más lo llaman. Y eso es histórico. Nunca más. O sea, que ¿Te llamaron? ¿Ah? No, no, no. No, 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 no. Si te... Yo conozco a dos personas que han dicho que no y nunca más los llamaron. Te vetaron. La pregunta para ti. Dale. ¿Qué pasó el año que...? ¿Por qué tienen que preguntárselo yo más encima? Porque eres el animador, pues. Obvio. Pero mira lo que... Desde el infierno, esta pregunta viene al infierno. Cuando viste a Carola de Moraes en el escenario de Viña del Mar. Momento. A la vuelta de la pausa nos contesta... Si viste el festival con la Carola Mora, ¿y cuál es tu impresión de ella como animadora? Pausa. Y sigue el purgatorio. De vuelta y seguimos en el muro. En el muro. Este es el muro de los lamentos presentado por Claro. Pero yo le pregunté, justo me hicieron preguntarle antes de la pausa. Es verdad. ¿Cómo evalúas la presentación y la animación de tu sucesora, que era Carolina de Moraes? Perfecto. Yo aquí doy dos pasos para atrás, Belén, para que no empecé. Quiero decir dos cosas. Lo que quieras. La primera que quiero decir es que yo entiendo que se vende más cuando uno se supone que está en problemas con alguien, y se vende más una discusión que una declaración de amor, que se vende más un conflicto que una pacificación. Lo entiendo. Lo he dicho 10.000 millones de veces. Lo primero que quiero aclarar es que yo con el Rafa no soy amiga, pero porque nunca ha venido a mi casa, porque nunca hemos salido a comer, etc. Sí, hemos salido a comer, pero no conozco su casa y es la mía, pero yo no tengo ningún problema con Rafa Naneda. Hace 10 años, 12, que hice Viña y todavía me preguntan por el Rafa Naneda. Es impresionante la falta de noticias que hay en este país. Es que han marcado una generación, Eva. No. Algunas cabezas han marcado. Ya, pero desmitificando. Buena onda con Rafa Naneda. Una y dos. En honor a la verdad, yo el primer año post mi renuncia, yo no vi Viña. Me arrendé una casita, me encantó Olmué. Amo, un besito para todos los de Olmué. Me agarré una cabaña en Olmué sin televisión y me fui con mis tres hijos, la Triana era chica, y pasamos esa semana en Olmué. Chao, desconectado. Y no pero vi no que nada. Te hacía mal ver el canal, ¿cómo analizas? Me generaba, yo sabía que me iba a generar mucha nostalgia y me iba a hacer toda ruido. Entonces preferí no verlo, pero sí lo vi al año siguiente. Ya. Y me pareció, la verdad es que uno no tiene más que empatizar, más allá de que uno sea amigo, no sea amigo, te caiga bien, no te caiga bien, que no es el caso en ninguno de los anteriores, pero uno no tiene más que empatizar con una experiencia y un desafío que implica estar arriba del escenario del Festival de Viña. Entonces, si tú me preguntas, ojalá que les vaya increíble, porque además eso también genera una fiesta tremenda, porque al final el Festival de Viña no son los animadores, Nacho. El Festival de Viña es Viña del Mar en pleno, es la gente que se traslada, son los artistas y es una fiesta que se da por una semana para que la gente disfrute, se relaja y se cierra el verano. Ya, pero te voy a decir algo yo a ti. Porque con Eva podríamos conversar mucho, porque nos conocemos hace muchos años, tú éramos muy chicos, trabajamos con la maleta llena de sueños. Tú eras muy chico, pero ¿sabís que ya no era tan chico? No, yo era chico, sí, éramos los dos chicos. ¿Sabés, Eva? Yo trabajaba en Chilevisión en esa época, y cuando se ganó Chilevisión el Festival de Viña el 2011, yo fui la primera, hicimos la gala, no sabíamos qué iba a pasar. No sabíamos nada, pero yo te voy a decir algo que solamente te tira flores a ti. Era tanto el nivel de vulnerabilidad de todo un equipo muy joven que estaba haciendo Viña, que cuando tú te plantaste arriba del escenario de Viña del Mar con esa seguridad y esa ovación de la gente, le dio tranquilidad a 400 personas que estábamos haciendo el Festival de Viña, y eso gracias a ti, chapeau. Qué bueno haber aportado, porque para mí Viña era eso, era tratar de sacar adelante un desafío que involucraba a muchos trabajadores y que además involucraba a mucha gente que viene a Viña a disfrutar de esta semana. Y nosotros somos el nexo entre los artistas y su público. Al final es eso. Y con toda la experiencia, Eva, ¿por qué crees tú? Quiero saber tu análisis. ¿Ya? Tanto talento, imagínate, animadores de Viña, animadores franjeados, la gente te quiere, hiciste matinal, etcétera. ¿Por qué no estás o no te han llamado para animar un programa de televisión? ¿El costo de haber animado Viña? No, yo creo que... Bueno, el diario de Eva se termina por Viña,
porque es un duelo que yo hice durante mucho rato, porque si tú me preguntas a mí en mi carrera, mi programa ícono es el Diario de Eva. Y un equipo precioso. Yo lo precioso, yo hasta el día de hoy me junto con todo, bueno, Mileito, pues sí, es de Viña, o sea, es del Diario de Eva, para mí ese era mi cuarto hijo. Claro. Y cuando hago Viña, en el fondo ya como que la sensación era que quedaba un poco pequeño para mí, mira, la tontera, y que tenían que tirarme a líderes mayores. Pero hoy... ¿Te han llamado si Eva ven a animar un programa? O sea, me han llamado, de hecho estuve en la red, después estuve acá en Canal 13 haciendo Bailando por un Sueño, me han llamado para cocinar, para bailar, para montones de cosas. Y el primer año que yo dejé de trabajar, la verdad es que decidí tomármelo yo. Yo creo que uno a veces no se da cuenta que uno planifica, uno propone y Dios dispone, como dice el dicho. Yo dije, quiero un año para estar con mis hijos, quiero un año para estar en mi casa. Pero después se juntó una cosa con otra, después llegó la pandemia, después llegó... Entonces, al final del día, el año pasado para mí fue un año súper malo, muy, muy, muy malo. Yo creo que es uno de los peores años de mi vida, que la verdad mi cabeza no estaba puesta en trabajar, estaba puesta en tratar de pararme yo. ¿Por qué estaba ahí tan mal? Porque fue un año muy duro, pasaron muchas cosas, fue un año de muchas pérdidas para mí. Mi mamá cayó, se enfermó. Fue un año muy duro. ¿Familiarmente fue muy duro? Familiarmente fue feroz. Yo no sabía si yo iba a estar parada este enero del 2023. Y de hecho este 2023 ha sido un año para mí de dulce y agraz, porque con todo esto que yo venía cargando, primera vez en la vida que me ocupo de mí. Mira, me preocupé de mí, de cuidarme, de verme, de saber quién soy yo. Me caigo la raja. Qué rico. La raja. Y no lo sabía, no tenía tiempo para mirarme, me ocupé de mi cabeza. Me metí en un montón de terapias, hice una terapia que se llama TRE, googleenlo porque es buenísimo. Empecé con el mindfulness, empecé a permitirme llorar, a permitirme no levantarme de la cama si no tengo gana, a permitirme reírme si tengo gana, a olvidarme un poco de lo que dice el resto, que además, como hablar es gratis, todo el mundo opina. ¿Te afectaba o te afecta? Hoy día cada vez menos, estoy en un proceso, pero cada día estoy más consciente de mí, de la gente que quiero, tratando de ser mejor persona, que de repente es algo que mucha gente debería aplicarse, tratando de decir lo que pienso con mucho respeto siempre, siendo honesta y no dañina, y viviendo mi vida y que el resto viva la vida como se le para como en pueda, la oreja, como pueda, como quiere, como puede, pero que la mía la llevo yo. Y sé mis feliz. Hijos, que es a los únicos que tengo hoy día que rendirle cuenta. Es a mi madre con 92 años, que sabe quién soy, y a mis hijos, que no solo saben quién soy, sino que además me aman. Entonces, hoy día estoy preocupada de mí. Aplauso para la Eva Gómez, ¿viste? Ya lo hablamos antes, dijimos, hay que hablar desde acá, y eso es súper bueno. Ahora, Eva, te toca elegir para la Belén. Ya. Ah, mierda. Sí, vamos, porque vamos, el pulso, claro, sigue durante toda la noche. Acuérdense. Portadas, dos o tres. Te conviene ser claro. Te conviene ser... A ver... No sé si leí antes esto. ¿Qué? O me quedé muerta, ¿no? La dos, de todas maneras. ¿Sí? La dos. A ver. ¿Ya? Oye, tu ex te fue infiel con 12 amigas. Pero ya. Primero, ¿cuántas amigas tiene? No, yo creo que sí, equivocar. Espérate. ¿12 o dos? Dice 12 ahí. A ver. No puede ser 12. No puede ser 12. No es mi ex reciente. Es mi primer pololo así como oficial. ¿Ya? Y sí, me fui infiel con una cantidad que redondea las 12 personas. ¡No te puedo creer! ¿Pero cómo las contaba? Eso es talento, ahí. No sé. Cuenta la historia, el principio. Principio. Belén, Belén. No sé, mucha gente. Mi terapeuta tiene que estar pero tirando vasos. Le dije a esta weona que no se expusiera, pero ya. Ya, yo tuve una pareja, producto de la cual nació mi primer hijo. Éramos compañeros en la escuela de teatro. Yo nunca he sido celosa. Nunca. Entonces no ando como buscando la maldad en nada. Soy tan poco celosa que paso a ser hueona, claramente. Uno está en la quema. No, atroz. De hecho, el único pololo que he tenido que no me ha cagado es el Toto. Ya. ¿Dónde hay madera? Con Pero muy bien, pues. Sí. No, ya. Pero no, sigue. Me fue infiel con varias personas que pertenecían a la escuela de teatro, pongámosle 12. Y yo tengo que, desde ya yo me castigo, les aviso al tiro, yo fui muy tóxica.
fui una persona tóxica. Yo ya he aprendido gracias a la terapia. ¿Pero qué hacía que era tóxica? No, era tremendamente vengativa. ¿Cómo qué? A ver, cuenta. ¿Para uno ir aprendiendo también, para no ser? No, es que esto es vieja escuela. Esto, las niñitas no lo hagan porque ya no pueden tampoco. ¿Ya? Pero en ese tiempo existían los diarios. Prensa escrita. Sí. Avisos. Y uno pagaba por un aviso. ¿Qué? Entonces, sí. Cuando yo me enteré que me habían sido infiel... No. La venganza es un plato que se come frío. Yo vi El Padrino, Leo Mario Puzo. ¡No! ¡Ay! Entonces yo le pagué a una persona, todo esto en Concepción, le pagué la cantidad de... Creo que eran 3.490 pesos el aviso. Para que saliera en un diario que no voy a decir, porque no va al caso, pero es un diario popular, que tenía avisos interesantes donde mujeres ofrecían sus servicios y sus talentos. ¡No te puedo creer! Esta sí que es venganza. Entonces yo puse versátil, juguetona, hago ¡no! de todo, trabajo de lunes a lunes, llámenme al más 569, conmigo no te metas. Y publiqué el teléfono de la chica. ¡No! ¡No! ¡Ya! Yo no cachaba esto. ¡Mira cómo gozan allá! No ¡tan felices! Me da mucha vergüenza reconocerlo porque no es la forma. Porque ahora que una ya es mayor, sí. La culpa no fue de ella porque el compromiso lo tenía él conmigo. Total, es verdad. Y eso uno lo entiende con los años, las terapias, pero en ese minuto era una pendeja que dije, me voy a cagar a esta cosa. Y claro, y lo hice, me arrepiento. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque yo dije dos, se equivocaron, el GC. Ya, pero ¿cómo te diste cuenta de las 12? ¿Cómo te empezaste a enterar de una? No, de las 12 me fui enterando con los años. Pero así, la primera vez. Igual me lo agarré y era como, nada. ¿Y lo pillaste en un renuncio? ¿Qué se dice? No, pero sí, una vez, mira, fue tan... Casi como Shakira con Piqué, que se dio cuenta por el tarro de mermelada. Ya. Hay una película que yo nunca he visto producto de esta situación, que es Amélie. No. Oye, está linda. Linda ya. La película francesa. ¿Por qué no la he visto? Porque en la casa de esta persona, de mi ex pareja, debajo de la cama estaba el VHS de Amélie. ¡Ah! Y yo, ¿y esta? No, me la prestó la XXXX para ver. La que apareció en el diario. La que apareció en el diario. Te cachaste. Y como una era tóxica cuando chica, yo empecé a atar cabo. Y dije, a mí no me ha invitado a ver la película. O sea, si yo no le pregunto, no me dice, mi amor, me conseguí esta película, veamos a Amélie. Nunca vi a Amélie. Claramente la vio con ella. Y así caché, po. Mira. Bueno. Y esa. Y la, espérate. Espérate, y hay otra de una... Yo no sé si es parte del grupo Eva, no me miré así. No. Porque hay alguien que después, tengo entendido que de la misma, del grupo de las 12, te fue a pedir pega. No, a no ver, es así. ¿Cómo es? Cuenta la historia entera. suspira. ¿Qué te damos, agüita? No tengo idea. Ya, no. Va, dale. No, lo que pasa es que son cosas que una hace en el despecho, en la rabia, pero vuelvo. Todos hemos estado en ese lugar alguna claro. vez. La venganza es un plato que se sirve frío. Habían pasado 2 años desde el término de esta relación. Sí. Y yo llego por X motivo a un cargo importante relacionado con la cultura en la octava región. Y la gerencia comercial de Santiago me pide que contrate personas. Entonces le digo a mi secretaria, porque tenía una secretaria. ¡Déjale! ¡Cáchate! ¡Fe jefa! Le digo, aló, secretaria, pídete currículum para gestor cultural. Y empiezan a llegar muchos currículums y el destino es una weá. El karma estaba el currículum de ella. ¡No! ¿Ven? Y yo le digo a mi secretaria, llama a estas 3 personas. Paréntesis en la historia, esta persona no sabía que con quién se iba a entrevistar, era conmigo. ¡Buen bravo! No. Entonces llega esta persona y me dice, ¡Belén! Y yo le digo, XX, ¿cómo estás? ¿Qué de tu día pasa, weona? Siéntate, estuvimos conversando, ponte tú ya, sin exagerar, 2 horas, ya, zapatos afuera, chao. Fumando en un pucho. ¿Que ella sabía que tú cachabas o...? No, espérate. Ya. Entonces yo le empiezo a decir, mira, el cargo es este... muestro el contrato, gestora cultural, estos serían los horarios, qué sé yo. Este es el sueldo. Como a las 2 horas yo me echo para atrás y le digo, pero tú cachai que no te voy a dar la pega. ¡No! ¡Ay! Y no me vas a preguntar por qué, ¿no es cierto? Así que agarra tus weas y sal de mi oficina.
No te puedo condenar por eso. No aplaudan porque fue tremendamente tóxico. Eso es mi yo del... No, fuera hueveo. Eso es mi yo del pasado. Tu yo anterior. Porque ella tenía todas las capacidades para cumplir el cargo y yo seguía con esta cosa machista que tenemos las mujeres de echarle la culpa a la mujer cuando el... Pero igual, uno como que uno empatiza contigo igual, Belén. No, pero igual, sí. De hecho, si la pudiera, si tuviera contacto con ella, le diría, ¿sabes qué? Te pido mil disculpas. Tiene toda la razón, la Belén. Nosotros siempre nos preocupamos y echamos la culpa, no sé, a la mina que se metió con tu pareja y esta, y qué sé yo, y uno usa apelativos poco agraciados para calificarla, pero en realidad el que tiene el compromiso es él. Es él. Entonces le voy a pedir algo. Sí, pues. Ya que el compromiso era de él. La cámara es tuya, Belén. ¿Qué le diría a él? Alex ex. ¿Qué le diría Alex ex? Hola, ¿cómo estás? No. Debes 12 años de pensión de alimentos. No vives en Chile, por lo que te has salvado de estar en el Registro Nacional de Deudores. Paga. Toma, ovación para Belén. Bien, perfecto. No tengo nada que decirle. Está perfecto. Y que nunca se nos pase el minuto valioso de la tele para decirle a los pavitos corazón que los niños se alimentan de comida, no de buenas intenciones. Sí, total. Pulso claro a esta hora de la noche. Total. ¿Quién está más cerca del paraíso? ¿Será la Belén? Ay, la mierda. ¿Será la Eva Gómez? ¿Más cerca del paraíso a esta hora? Ahí está. Más cerca del paraíso, Eva Gómez. Sí, pero están en la quemada. Están ahí. Están ahí, ¿ah? 50-21 contra 49-79 de la Belén. Justo ahí. Acuérdense que esto incide en la votación con los SMS que usted tiene que mandar al 5556 poniendo Eva o poniendo Belén. Muy bien. Están todas las reglas claras. Perfecto. Ya. Muy bien. Ahora les quiero contar lo siguiente. Ya. Esto en la vida hay que hacer varios trámites. Sí, pues si te moriste, la cuestión no es tan simple. Es verdad. Porque hay un registro de alma. Entonces... ¿Cómo un registro de alma? En la oficina saben todo lo que todos nosotros hemos hecho, desde que nacieron, los condoros, infidelidad, todas las cosas. Entonces yo les quiero pedir que me acompañen, porque aquí comienza la oficina del purgatorio, por favor. Venga, venga por acá. Venga por acá. Siéntese donde quiera, donde quiera. Ya. ¿Está vacío el libro reclamo? Qué bueno. Ahora ya no reclaman tanto como antes. No, antes pasaban puro reclamando. Es que antes también éramos bien pesados. Tú más que nadie. No como ahora. Oye, que hace calor. La cagó. Parece que se les quedó la puerta abierta en el infierno. Sí. Me subo hasta la mente. Oye, cierren la puerta, por favor. Sí. Oye, a propósito de caliente, ¿cachaste que el Chino Río se puso a brolear con una cabra de 18? ¿De 18 años? ¿Qué? ¿Cuándo cumplió los 18 años? Parece que al mismo tiempo que le vio pololeo. Ni un segundo antes, porque si no, por si la pedí está mirando, ¿eh? Oye, que lata igual, mira, estoy viendo la polola. Sí. No le va a poder comprar copete. Porque en Estados Unidos desde los 21 se puede comprar copete, ¿no? Sí, po. Y es chiquitita, mira, cacha. Él tiene 47 y ella 18. Eso quiere decir que hace 17 años atrás, ella se hacía pipí sola. Claro. Y él también. ¡No! Sí, po, y arriba de la gente, ¿te acuerdas? ¿Verdad, po? Sí, po. Sí, parece que tiene incontinencia. Sí. Ya, ¿y los papás de esta cabra sabrán que pololea con el Chino Río? Bueno, creo que ahora va a viajar a conocer a los suegros, a Trinidad y Tobago. ¿Así se llaman? ¿Doña Trinidad y Don Tobago? No, pues Trinidad y Tobago es un país, pues pava. Es el país donde viven los suegros. ¿Cachaste que el Chino Río dijo que era millonario y que ya no tiene necesidad de trabajar en toda su vida? Lucho, no sé, me asalta la duda. Si tú fueras millonario, ¿trabajarías? Ah, obvio que sí, pues. ¿Aquí? Ah, no. No. Oye, ¿cachaste que Copano fue a hacerle un show al rey de Países Bajos? ¿O como lo llamas tú, Países? Te fuiste al chancho. Oye, Copano, súper bien. Él haciéndole show a los reyes y nosotros acá a Claudio Reyes. Sí. No puedo, pero me da envidia igual. Él al rey de Holanda y nosotros, Holanda, ¿qué tal? Camila la... Ya ingresemos los muertos esta semana. Ingresemos los muertos esta semana. ¿Quién no se murió? No sabéis nada quién se murió. No, pues si acabo de decir que no sé. ¿Quién se murió? Eva María Gómez Sánchez. Oh, ¿ese era su nombre? Eva Gómez por parte de padre. ¿Ya? Y María Sánchez se lo puso su mamá. ¿Ya? Mira, te voy a contar una historia.
Porque resulta que cuando el cura la bautizó, le dijo que no le pusiera Eva. ¿Ya? Porque era el nombre de una mujer pecadora. Entonces la mamá le puso María para contrarrestar el pecado. Claro. Entonces Eva era su parte lujuriosa. ¿Ya? Y María su parte más conservadora. ¿Ya? Y así se mantenía a raya la parte maravillosa de ella. ¡Ah! Claro, ahí se mantenía... Ahí se mantenía a raya. Sí. Usted la goza, mayor. Porque está bien que uno tenga esa parte maravillosa, pero tiene que tener la raya igual. Tiene que sí, pues, si no todo es cueca. Me gustaba ese programa que tenía de los infieles, Manos al Fuego. Entretenido. De hecho, yo quedé medio asustado. Pues. Cada vez que se me acercaba con una mina bonita para contarme la hora, yo le decía, sale de aquí, buena, ¿crees que no veo tele? Es que más tuve como el perfil. ¿Sí? ¿Tú decís? Sí. No, así nada más. Hasta ahí no. Digo que en el casting entrabas bien. Ya, está bien. Oye, ¿cómo murió ella? Oye, a ver, se ahogó, mira, se ahogó en el Pacífico. ¿El océano? No, en el gimnasio. ¿Cómo es? Es que ella iba mucho al gimnasio, entonces le cayó una pesa en el cuello y se ahogó la pobrecita. Buena para hacer ejercicio. Mira cómo se veía, sus 52 años. Estupenda. Regia. No, se me acerca a ella, creo que es una trampa, Manos al Fuego. Sí, me gustaba cuando animaba el diario de Eva. ¿Sí, tú participaste ahí? No, o sea, sí. Pues si vimos una foto tuya. Sí, sí participé, pero es que esa era otra cosa. ¿Te acordás cuando le dieron el resultado de ADN a una guaguita en vivo y en directo? Me acuerdo. Sí. No. Esa guaguita era yo. No. Ya. La ahora. Lola. Ahora es. La guagua. No, ¿cómo? ¿Te cachai? No, mira. Si se... Tú tenés más cara de casting de los. ¿Qué de esto? Sí, no, sí, soy un poquito más viejo. Ya, ¿quién más se murió? Ay, Dios. Ay, me da pena. No. Sí, porque amiga mía. ¿En serio? Era porque se murió. Ah, claro. ¿Quién se murió? Belén Mora. ¿La Belenaza? Chuta, ¿qué le pasó? Se intoxicó. ¿Cómo? Ay, una ensalada mal preparada. ¡Ya! Mira, esto fue de un día para otro. Estaba bien de salud, ni un problema. Éxito, Lucas. Y la ensalada la cagó, pero instantáneamente, porque le... Sí. Puta, la ensalada mala, güey. Bueno. Malísima. Quizás la ensalada no era mala, pero cayó pésimo. Sí. A la guatita. Sí, pues sí, creo que la ensalada era nutritiva, hipocalórica, rica en texturas, con verduras frescas, frutas de la estación. Sí, creo que lo único que le faltaba eran los chistes. ¡Ya! No, que cayera bien. Sí, porque verdad. Ahí fue que se provocó la insosticación. Sí, puede ser. Insosticación. Sí. Ay. Lo bueno es que lees mal, pero aportas palabras nuevas al lenguaje. Porque es mi filexia. Es tu filexia. Oye, este país tiene mala... ¿Sabes qué? Yo he pensado harto y esta memoria tiene una memoria... Este país... ¿Qué dijiste? ¡No! Este país tiene una memoria bien selectiva. ¿Eso quise decir? Tú trabajaste con Checo Pete, ¿cierto? Y vos trabajaste con Don Cartel y hiciste todo lo chiste ordinario. Ya, te picaste, dale. Y está así el leso, ya. Me hice ordinaria a mí. Este país, te estoy diciendo, tiene memoria selectiva. ¿Ya? Porque se acuerda para siempre puras hueas del penal de Caselli, de mi lunar en la vagina. Y conclusión, no se acuerdan de las cosas importantes, la corrupción de los pollos, de las farmacias, las fundaciones. Para esas hueas se olvidan al tiro y terminan votando por los mismos que salen una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Es verdad. ¡Oh! Es verdad. Sí, es verdad. Ahora, todo el mundo va a creer que yo leo mal, por tu culpa. Sí, no, sí, está bien. No, pero puta, la Belén tuvo mala suerte, ¿no? O sea, aparte trabajó hartos años en Morandé con compañía, que era un programa favorito. Es que me gustaba que, ¿te acordáis que los chistos antiguos tenían un peruano, un chileno, un argentino, que entraba un alto, un chico, un gordo, un flaco, y como que el Kike le dio pega a todo? Como que dijo, ¿para qué voy a estar inventando personajes si puedo contratar a todos estos huevones? Oye, ¿qué pasa? Igual, ¿y a ti no te contrataron? ¿Por qué? No. Oye, igual hay diferencia aquí entre Eva y Belén. Sí, po. Eva es de España y sabemos que los españoles se llevaron el oro. ¿Y la Belén? Se llevó la de plata nomás. Ah. Oye, ya. Gris, bien mala onda. Oye, llamemos a las muertas mejor para que reciban. Ya, ¿a quién llamo primero? Que parar. Llámate a la. Sí, sí. Llámate a la Eva. Eva. Voy. Hola, Eva. Que vuelva al paraíso. ¿Cómo está ahí? Qué linda. Eva, ¿qué está ahí nomás? No, quiero... Sí, no, porque una vez vinieron unos políticos, nos dejamos pasar, mejor todos aquí porque se nos pierden cosas, nos roban cosas. No lo
digo por ti. Ha venido gente con problemas legales. Sí. Entonces, no, haces bien en cuidar tu espacio. Oye, qué linda que te moriste. No todos llegan aquí así. Qué atroz. Estás preciosa. Viste, es que me pilló en buen momento. Ucha. Me hubiese muerto recién levantada y queda la cagada. Mira, te vamos a regalar aquí. Como la chiqui. Ya, mira. ¡No! Oye, gratuito. Ya, ya. Qué imprudente, ¿eh? Oye. Dígame. Sí, la reacción de ella. Acá tenemos el esta cosa, pues. Léelo bien. Eva aquí Gómez. Aquí yace Eva Gómez, la primera MILF en abrir Tinder en el cielo. Mira, ¿quién escribió su primer? Ah, mira. Y también tenemos aquí ya se Eva Gómez, quien ahora animará el obituario de Eva. Ah, buena. Me gustó. Bonito. ¿Te gusta este o el otro? Me encantó. Me gusta este. Ese. Sí. Muchas gracias. No, gracias a ti. Vamos a ver a Eva. Oye, que estás choro. Lo voy a poner en mi pieza. Te iba a hacer así, bro. Me arrepentí. Creepy. Bueno, ponerlo en la cama. ¿Tenemos también un regalo para ti? Tenemos un especial aquí. ¿Cómo lo has pasado, Belén? Pésimo. Las pesadeces son de él, las escribe él. Sí, sí, sí. No, mentira. Aquí yace la estrella de Belén que se estrelló. Y acá tenemos, aquí yace Belén Mora, años en Morandé con compañía y en el verano se quedó sin compañía. Oh. Ya, igual. ¿Cuál te gusta más? Sí. ¿Los puedo funar ahora? Sí, hay que hacerlo después, ya. Dale, Belén. No, me quedo con ese chiqui. Pero la chiqui está en actitud. Con el otro lado. Ah, con el otro lado. Sí. Igual es la misma. ¡Oh! Ya. Casi se cae el... ¡Qué huevo! ¡Puse nerviosa! ¡Lo hizo mal! Me ¡venca! Aquí ya se Belén Mora, años en Morandé con compañía y en el verano se quedó sin compañía. Oh. ¿Ese te gustó? Sí. ¿Y te quedaste sin compañía? Sí. ¿Esos fueron los que no aparecieron más? No, los comediantes. Oh. ¿No los de Morandé? No. ¿Cómo este? No, yo la llamé. Él ya. Me llamó. Sí. Ya. Yo la llamé. Tú también. Bueno. ¿Quién no te llamó? Pedilo. ¿Algún consejo? Mira, no, me mira ya. Lo hagamos. Suficiente como va. No, hagamos. ¿Quién no te llamó? Ficción. Hagamos como que alguien de este programa va a ir a Viña. Hagamos ficción. Solo ficción. O sea, como supongamos. Todo puede pasar. Viña, hermano. Quizás en 10 años, 20 años, quién sabe. Se escucha el público de la Quinta Vergara. ¿Algún consejo que tú pudieras darle a alguien de acá que pudiera ir a Viña eventualmente algún año? Antes de eso, chiqui, yo quiero contarle a todos ustedes que están acá que usted a este hueón, ustedes lo conocen ahora, ¿no es cierto? Ahora. Pero ni siquiera tanto, ni siquiera lleva tanto. Por lo menos 12 años trabajando, escribiéndole a los mejores humoristas. Entonces Lucho... Espérense, por favor. El Lucho ya se ha ganado muchas gaviotas de oro y de plata. Y mucha plata. Pero no también. Se las ha podido llevar a la casa. Y este año no tengo duda que se va a llevar la de plata, la de oro que no me dieron a mí. No. Pero estoy bien. Y se va a llevar el cariño de todo Chile porque es... uno de los mejores comediantes de Chile. En el caso que vaya, claro, mira. Y bueno, oye, espérate. Yo digo, igual porque asume que él podría haber sido yo también. No. Feo, ya fuiste. Tú ya fuiste y ya ganaste. ¿Cualquiera de los dos? Tú ya fuiste. Muchas gracias, Belén. Aquí podría ser cualquiera de los dos, sí. Chiqui, bien. Yo no tengo lunar que mostrar, eso sí. Ya, hombre. Igual solo quiero hacer una salvedad, porque es muy bonito todo lo que tú dijiste, pero la he escrito los mejores y a los peores también. Entonces, para que también. Sí, sería hay que tirarse, la verdad. Ecuanimidad. Sí. Gracias, Belén. Muchas gracias, Belén, a ti también. Gracias, Chiqui Guayelucho. ¿Quién irá a Viña del Mar? Ahí lo vamos a ver. ¿Usted irá bien, ah? ¿Pueden dejar acá los auditores? ¿Sí? Para que vengan por acá, ven, acompáñenme a Eva, por favor. Venga. La Eva nos espera aquí, por favor. Y la Belén me acompaña, venga, deme la manito. Venga, porque vamos a vivir, yo se los pido, que un momento de conexión, un momento especial, un momento de súper respeto. Ufa. Porque acá, mira, aplauso para la Mayito, la Mayor Ulloa, yo te la presento. Hola, Belén. Bienvenida. Gracias. Gusto de verte. Gusto. ¿Sientes ahí? Está en su casa, mi Belén querida. Y ahora todo suyo porque un momento de conexión. Mayito, así le digo yo. Buenas noches, Belén, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Te voy a pedir permiso antes para poder hacer la conexión, ¿sí? Para ver si hay algún ser querido tuyo que está acompañando.
Perfecto. Ah, pero no estás sola. Primero siento tu energía. Lo primero que siento es tu energía. Y necesito darte mucho amor antes de la conexión. Todo va a estar bien. ¿Hay alguien como de monito o monita? Monita me habla. Monita, monita. Siento mucho el olor a ajo. A una cocina, pero ajos, como si hubieran ajos colgando. Uh-huh. Y me dice que no se te puede olvidar el ajo para cocinar. Me dice que está al lado de tu ángel, que ella lo cuida, que no ha vuelto a la tierra porque te va a esperar para que subas. Siento como la presencia de una madre y me dice que ahora está respirando muy bien. Ya sé esto con la garganta. Me dice que te acompaña en la cocina siempre, que tú tienes como una magia para eso, que es la misma magia que tiene ella. Siento que es tu abuela, me está hablando ella y me dice que ella siempre te va a dar la fuerza, que te ha visto débil estos días, pero que ella enjuaga tus lágrimas y que has sido muy fuerte y que es tú, solamente tú sabes que eres una gran mujer y que la honres. Me dice que te ama con todo su corazón y que nunca va a soltar tus manos, que ahí va a estar. Y tiene como una sensación de hacer cariño. Es como tierna ella, sí, como que quiere saludarte así. Y quería volver a tocarte, me dice, porque necesitaba despedirse de ti. Wow. Ya respira, respira, sí. Tú puedes preguntarle lo que quieras, Pelea. O reflexionar. Mónica es mi abuela materna. Vivió con nosotros. Ella tenía su pieza al lado de la cocina y la vieja loca se comía un diente de ajo todas las mañanas. Era verdad. Sí. No. Sí. Y le cargaba a cocinar, pero le encantaba que yo cocinara. Siempre la consideré mi mejor amiga. Y mi hijo, ay, me carga la gente que llora en la tele. Ya, pero es un acto de honestidad y eso no lo valoro. Mi hijo mayor tenía, Samuel tenía 5 años cuando ella murió y la amaba, o 4 años. Y yo tengo un tema con los funerales que no me gustan porque encuentro que son muy falsos. Creo que va mucha gente que no te quiso en vida. Y yo no quise ir al funeral y me quedé con mi hijo. Y mi manera de despedirme de mi abuela fue escuchar unos cassettes de jazz que ella tenía. Y no viajé. Toda mi familia viajó de Concepción a Santiago a despedir a mi abuela y yo me quedé con Samuel. Y esa fue mi despedida. Y siempre me sentí culpable porque dije, o sea, si está por ahí todavía, tiene que estar emputecida porque no fui. Entonces, que tú me digas como eso que... es bacán porque como que se cierra algo. Yo creo que cuando morimos muere el cuerpo, no muere el alma. Soy una persona que creo mucho en las energías, creo mucho en que estamos todos conectados, también creo mucho en que hay que dejar ir, también es un tema de ego, dejar ir a nuestros seres cuando deciden irse a otro plano. Pero fue súper heavy lo que acaba de pasar porque me hiciste cariño como ella me hacía cariño, de la misma forma. Ella era muy poco cariñosa, pero conmigo era de piel, creo que con la única nieta. Y tenía frases que era como hasta un corte, era muy pituca. Y de hecho, como para... murió de la manera más estúpida que se puede morir. Se tropezó, se lastilló un hueso, era sanísima, 80 y tantos años. Todos los días de la mañana se tragaba un diente de ajo con un vasito chico de vino blanco. Nunca tuvo hipertensión, nada, sanísima. Fue a Providencia a comprar tuna, se tropezó, se lastilló este hueso, le entró una vena, le dio septicemia. No. Fue tremendamente inesperado, rápido. Fue rápido, era una mujer llena de vida, era una mujer que creía mucho en mí, en el sentido de que yo quería desarrollar mi meta artística. Importante que crean en ti. Sí,
Sí. No estoy diciendo que mi mamá no lo hizo. Toda mi familia ha creído siempre en mí, pero mi abuela materna en particular siempre me dijo, tú vas a ser fantástica, fantástica. Y esta, tú mencionaste, Mayito, yo siempre dejo que fluya todo, pero tome agüita nomás y respire porque eso hace bien. Tú mencionaste que la había acompañado en un año difícil, la Belén habló de un año difícil. Sí, es que no, eso no hay duda. No, en los años difíciles y fáciles en cualquier momento está, sí. Pero ella no, es como que no soporta verte llorar, es como que te va a hacer reír, no quiere verte llorar, ¿me entiendes? Como que... Pero ella también me dice que es momento de ser débil. Sí. Y me dice que tú lo sabes. Sí. Y me dice que... Es que ella me sonríe, te está sonriendo y te mira a los ojos y es como ganas de abrazarte, de apretarte, y es como que tú la aprietas a ella también, así como que te dan los nervios, como ganas de tocarte. Entonces, que le cargaba que la abrazara, entonces por supuesto que yo la abrazaba. Ah, pero claro. Era porque le molestaba. Sí, claro. Ay, corta la María Belén. Pero... Claro, entonces está así como que la aprietan y la cocina, me dice, ahí está ella, y ella te manda mensajes en la cocina, ¿sabes? Tú sabes lo que tienes que poner, pero sí. Me dice que es mañosa para las comidas. Sí, no, muy y no, mañosa. Y no cocinaba nada, pero le encantaba verme cocinar, ver cocinar a mi mamá. ¿Cómo la...? Nunca se lo había preguntado a nadie, pero ¿cómo la recuerdas tú? ¿Tienes algo? Yo recuerdo a la gente con los olores o aromas, como me enseñaron a decir. ¿Cómo la recordáis a ella? Uf, la recuerdo como una mujer muy adelantada a su época. Mi abuela... mi abuelo le fue infiel. Producto de esa infidelidad nació una hija. La madre de esa hija falleció y mi abuela la crió. Qué grande. Estamos hablando. Qué amor. Exacto. Una mujer muy adelantada, una mujer muy poco de piel, con un sentido del humor muy desarrollado. Yo creo que esa beta viene mucho de ella. Que cometió muchos errores. Yo no santifico a nadie. ¿Quién no? Pero dejó al menos en los 30 nietos que tiene, porque por el lado de ella, no el lado de mi mamá, somos 30 primos y algunos más, creo. Todos nos acordamos de ella con mucho cariño, porque a todos nos aceptaba, a todos nos encontraba simpáticos, fantásticos, amorosos. A todos le encontraba algo. A todos le, claro, era una mujer que veía como el lado positivo de todo. Yo creo que aprendí mucho de ella y me llega mucho que me diga que llegó el momento de ser débil, porque uno desarrolla una coraza, sobre todo al trabajar en televisión. Y ahora con la terapia he aprendido que está bien llorar, está bien ser vulnerable, como decía Eva también, está bien si no me quiero levantar de la cama, está bien descansar en tu pareja, está bien que mi hijo me vea llorar, que me pregunte cómo está y decirle, sabes que estoy mal, me siento triste. Lo estoy aprendiendo con la terapia, estoy aprendiendo a quererme, a perdonarme, y me llega mucho que ella me diga, permítete ser débil. Algo me menciona de Samuel y de la música, o como que él tuviera que seguir la música, o algo de música me está hablando. La conexión de mi... es el único bisnieto que ella conoció. Y la conexión que tenían era muy profunda. De hecho, Samuel se acuerda de ella y se supone que de los 5 años en adelante los niños borran su... él se acuerda perfecto. Y Samuel siempre le dijo que quería ser artista por el lado de las artes. De hecho, ahora va a estudiar actuación. Mira. Y le voy a decir, y me gustaría decirle, y me gustaría decirle a mi abuela que Samuel está muy bien. Lo sabe. Que con el Toto lo hemos criado con todo el amor del mundo. Y que a pesar de todo lo que le ha tocado vivir, es feliz. Y estamos trabajando para que siga siendo feliz. Eso. Gracias, Belén. Gracias. Abrácense, porque sí, ese abracito gracias. Que lo sentiste. Gracias, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Quédate, tienes una energía bacán. Muchas gracias. La voy a dejar. No se suelten. Un segundo. Quédense aquí. Un segundo. Yo voy a ir a hablar con Eva por mientras. Pero por favor, sigan acá porque ese abrazo se sentía rico. ¿Cierto? Y yo vengo con mi querida Eva Gómez. Mire que le aplaude la gente al tiro porque te quiero mucho. Yo voy a sentar acá. Bueno. La Belén habla. ¿Sabes que es súper importante rendirle tributo a las abuelas? Porque yo cuando hablo a mi abuela a mí me calma. Porque son puros amores. Pero el caso tuyo, Eva, ¿cómo se logra construir una vida de alegrías y de tanto que has vivido tú en Chile cuando tenés a tus raíces, a tu familia, a tu madre, que tengo el honor de conocer, está tan lejos, Eva?
Bueno, la verdad es que es complicado. Yo me vine muy chica. Yo llegué a Chile con 23 años. Yo elegí vivir en Chile. Cuando todavía nos falta gente que dice, ¿qué haces acá? Vete a tu país. Yo llevo ya más tiempo en Chile que lo que viví en España, porque tengo 52 años. Y yo elegí Chile para vivir. Y elegí Chile para que nacieran mis hijos y para que se criaran. Pero la verdad, siempre ando como con el corazón dividido. Eso te pasa porque yo tengo, gracias, siempre. Yo agradezco todos los días, tengo a mis papás vivos y sanos. Pero tú tenías a tu mamá que es mayor. ¿Cómo se transita en eso? Porque tú decís, ¿cómo te afecta? Porque estás tan lejos, si le pasara algo, yo corro donde mi mamá, donde mi papá, tú no podías. No, claro, no. La verdad es que con mi papá, que ya no está conmigo, pero no está en este plano, digamos, alcancé a llegar y a estar con él y todo, pero yo vivo todos los días con el corazón dividido. ¿Para qué te digo pandemia? Pandemia fue para mí un año espantoso, que además no se podía viajar. Y mi madre con 90, ahora tiene 92, tenía 90, 89, que le pasase algo y cómo vas para allá, cómo llegas allá. ¿Se duerme tranquilo? No, nunca. Pero no se duerme tranquilo, estás atento al teléfono todo el tiempo, estás preocupado de qué pasará. Yo sé que está con mi hermana, que no puede estar en mejores manos, pero es una señora muy mayor. Mira lo que acaba de contar Belén con su abuela. Una caída, que fue para cualquiera de nosotros una caída simple. Se llevó a su abuela. Entonces, estar todo el tiempo, que si se va a agarrar el COVID, que si se cae en la calle, que si se agarra una gripe, que si él tiene edad, o sea, mi madre tiene edad para irse sin razón alguna, solo porque ya es una señora de 92 años, digamos. Así que cualquier día es regalado a ella, pero. Y total. Tú la vas a ver, yo sé, yo te sigo en Instagram, tú la vas a ver harto. Y te ves muy feliz. La despedida, ¿cómo no. logra tú avanzar, porque de ese edificio. No. Yo hace años que cada vez que me despido de mi madre, Nacho, yo no sé si la voy a ver de nuevo. Y todos los que me conocen saben que yo llego muy contenta porque he estado con mi madre y todo, pero yo llego y me encierro en mi pieza y me quedo 3 días llorando porque nunca sé si va a ser el último abrazo. Y además ella me lo dice. Ella te lo dice. Sí. Tú no. Por ella es súper consciente de la edad que tiene, ella es súper consciente de que cualquier día se va, súper consciente. Ama la vida, es muy jovial, pero no es tonta y sabe. Y cuando yo me voy, me da un beso y me ataja y de nuevo otro abrazo y siempre me dice, Eva, abrázame mucho, que quién sabe si este es el último abrazo que yo te doy. Y te juro que me subo al avión así hecha bolsa. Yo creo que llego llorando a Brasil cada vez que me vengo de vuelta. Y aquí no hay nadie en este público que no te comprenda absolutamente. ¿Y por qué? A ver, a lo mejor has analizado, no lo sabemos, ¿volver a vivir a España? Lo he pensado y de hecho la mejor dinámica que me sale ahora es, bueno, con estas cosillas que me han salido de trabajo acá, de evento allá, trato de ir cada 3-4 meses, trato de ir a ver a mi mamá. Traérmela para acá es inviable. No. Irme yo tengo a mi Triana, que es menor de edad todavía, ella está estudiando acá, mis hijos ya son grandes. Y de hecho, a veces cuando me voy me dicen, mamá, no te remuerda la... Porque esa es otra. Cuando me voy para allá, dejo a mis niños acá. Sí, pues. O sea, siempre con el corazón. Alma. Siempre está dividida el alma. Siempre. Y los niños me dicen, mamá, pero no te vayas con pena, nosotros somos grandes y qué sé yo. Pero mi Triana no, pues mi Triana es chiquitita, o sea, chiquitita para mí es mi guagua. Siempre. Para mi mamá, yo también soy la guagua. Claro. Eva, mira, la hermana, yo tengo el honor de conocer a tu hermana y a tu mamá también. Ella es muy encantada, muy parecida a la Eva, muy encantadora, muy histriónica. Y le encanta ver todos los programas donde tú vas. Y seguramente este programa a tu hermana también se lo va a mostrar. Yo te quiero pedir un favor, si quieres. No. Ya sé lo que me vaya a decir. ¿Qué me vaya a decir? Ahí está tu cámara. Háblale. A ella le gusta verte en la tele. Sí, le gusta verte como ahora, brillando, contenta, con el aplauso del público. Háblale a ella. Ella sabe que yo la adoro, que hablo siempre de ella, siempre. Mi madre para mí es un ejemplo. Y no es porque sea mi madre, porque a veces uno... A veces la sangre, uno quiere más a un amigo que de repente a un hermano, porque la vida es así. Pero yo a mi madre... dile mamá, ahí está. La admiro, ella sabe que yo la admiro, que estoy muy orgullosa de ella, que es una mujer valiente, luchadora, empeñosa, cariñosa, genial, con un humor increíble y unas ganas de vivir que a veces las quisiera yo. Nada, decirle que la adoro con todo mi corazón, que la he hecho siempre de menos, que en todos mis pasos siempre está ella. Y que ya mismo voy a estar ahí, si Dios quiere, me voy en abril a darle un abrazo enorme. Y que no hay noche que no me acuerde de ella y de mi hermana,
que yo sé que está siempre acompañándola y que a ella le toca las veces peores porque la cuida, la escucha, la contiene, que las adoro, que son, junto con mis hijos, lo que más quiero en el mundo, y que ya mismo estamos juntas de nuevo y que Dios le dé mucha, mucha salud, unos añitos más para que yo la pueda disfrutar mucho. No hay nada mejor que el amor. Nada mejor que el amor. Es verdad. Nada mejor que el amor. Y tengo el orden por conocerla. La Belén, venga para acá. Se nos quedó la Belén allá porque yo... Venga, venga, yo te voy por acá. Ven. No. Ya nos pasó por un invitado, acuérdate. No queremos más. Oiga, miren. Ahí está, por favor. Venga, Eva, venga. Vamos, ¿dónde vamos? Porque yo... Venga por acá, porque yo... Este programa, mire, ahí está la cámara. Este programa... Por supuesto que el purgatorio. Y aquí queremos hablar de los pecados capitales. Oh. Piensen al tiro que ha decidido el equipo para buenas pecadoras. La Eva es una pecadora, yo soy un pecador, la Belén es una pecadora. Y este público también, para que se hacen los de eso. Pero le vamos a decir cuál es el pecado capital que nosotros creemos que tiene Eva Gómez y Belén Mora. Epa. Y ellas justifican o también discrepan. Ya. Todo eso a la vuelta de la pausa. Sigue el purgatorio. Está bueno el 13, ¿viste? ¿Listo? Purgatorio, aquí está la Belén Cola. Llegó el momento de la verdad de los pecados capitales. Vamos. Sí, porque estamos de acuerdo en algo, que somos pecadores, ¿no? Sí, total. ¿Sí? Nos morimos siendo pecadores. Sí. La avaricia, la lujuria, la gula, la ira, la envidia, la pereza. Imagínense. ¿Con quién quiere partir, equipo de dirección maravilloso del purgatorio? ¿Sabe qué? Vamos a partir... Ya, vamos a partir con la Belén, muy bien. Dale. Belén, el Tribunal Celestial ha dicho que, y ha determinado que tu pecado capital es... ¿Aquí? ¿Qué, me paro ahí? Aquí, por favor. Adelante, adelante. ¿Aquí? Chucha. ¿Sí? Pecadora. Tu pecado capital es... la soberbia. ¡No! ¡No soy soberbia! ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se les ocurre decir que soy soberbia? ¿Qué te creo? Por favor, Eva, venga, ya te toca el turno. Ya, ¿qué? Ya. ¿Pero qué hago? ¿Me quedo para aquí? No, Eva, ahí está. ¿Eres soberbia? ¿Cuál es tu conexión con la soberbia? Creo que sería muy soberbio de mi parte que yo definiera si soy soberbia o no. Yo me voy a sentar. No, yo voy a sentar. No, ¿sabes que me duelen las patas? No, Nacho. No, yo voy a la soberbia. ¿Ves? La soberbia. Creo que sí he sido soberbia muchas veces en mi vida. ¿Cómo? ¿En qué lo podría... traspasar a nosotros para que entendamos? ¿Cuándo fuiste soberbia? Muchas veces, yo creo que cuando muchas veces pensé que tenía las respuestas de todo, que tenía todo resuelto, creo que he pecado de soberbia muchas veces en mi vida y creo que lo voy a seguir haciendo. Creo que uno tiene que ir aprendiendo, pero no puedo, ¿cómo se dice? Tirar el escupo al cielo de que nunca más lo voy a hacer. ¿Y cuándo eres más soberbia? Por ejemplo, por redes, en la calle, en algún evento, alguien que te dice algo. No sé en qué momento. O sea, no sé. Yo creo que cuando he sido soberbia en todas partes. No solo en una plataforma, por decirlo así. Sin embargo, creo que ese no es mi pecado capital. ¿Cómo? Tengo peores. Pero antes de entrar a eso... Ustedes son cosas serias. Hay muchas personas en redes sociales, sobre todo, que confunden, aunque suene soberbio, que confunden la soberbia con ser una mujer de carácter. Que confunden ser soberbia con defenderse frente a un ataque. Que confunden ser soberbia por no llorar, por ejemplo. Tú mismo dijiste, yo siempre te he visto como una mujer fuerte y todo, porque eso es lo que durante muchos años decidí mostrar. Yo te he visto como, se olvidé la palabra, yo te he visto como la defensiva. Porque he sido atacada. Y cuando uno es atacado constantemente, aprende a vivir a la defensiva. Eso no me hace soberbia. Eso me hace tener un mecanismo de defensa frente a un ataque sostenido en el tiempo y sistemático. Dejando eso aparte, sí he sido soberbia muchas veces. Y espero no seguir siéndolo y espero cuando vuelva a tener una actitud soberbia, darme cuenta y tratar de cambiarla. Pero también se me ha acusado de soberbia cuando no es soberbia, sino que es defensa. Carácter y defensa. Y está bien, te lo estás. Sí. Viva los hombres y las mujeres con carácter, sí. Equidad aquí. Pero el otro pecado capital... La gula.
Ya. Mi pecado es la gula. Yo total, total y absoluto. Yo también. Y yo también. Sí. Yo soy chancha para comer. No, pero es que de verdad encuentro que la comida es todo. Lo mejor, de verdad. Yo creo que tú le puedes hacer el amor a alguien a través de la comida. Yo creo que si no eres bueno para decirle te quiero a alguien o eres mi mejor amiga, cocinar, ¿cachai? Y me pasa con el Toto que nosotros ya subimos a acostarnos y de repente después de acostarnos nos da hambre. Y el Toto dice, oh, estoy con un bajón. Sí, después de sobre todo. No. Ah, ya, ahora no, así como, tengo hambre. Y como que para él ese tengo hambre es comerse un yogur con granola. No. Oh. Para mí tengo hambre. Es una hamburguesa, ¿no? Es prender la sartén, sí. Cebolla, escabeche, pica, ají, escabeche, mayonesa, al ajo, qué rico. Ketchup, tomate, ¿cachai? Marraqueta con miga. Comerlo, sentirme pésimo, después culpable. Nah. Después para pasarlo picante y lo salado un pedazo de chocolate. Y es un círculo vicioso. Y encanta comer y me encanta la conexión. Encuentro que de verdad que la comida es un lenguaje. O sea, para vos el papita está fuera de todo. No, perdón. ¿Son cuántos los pecados capitales está? Lujuria, soberbia, siete, pereza. Siete. Lujuria, soberbia, pereza, gula. Avaricia. Avaricia. Envidia. Ira y envidia. Sí. Hay un octavo pecado capital. Ya. ¿Cuál? La gente que considera que comer pampita integral con jamón de pavo y lechuga es comida. ¡No! ¡No! ¡No lo es! ¡Crimen de lesa humanidad! ¡Quiérete un poco, huevona, y cómete una marraqueta! ¡Me violenta! ¡Me violenta! ¡Notable, notable! ¡Me violenta! ¿Quién más te violenta con la comida? Porque yo también, en esta época, yo el chacal del pan de Pascua, ¿tú cachai? No, o sea, no de todo. Pan de Pascua en la mañana. Pan de Pascua, el colemono no tiene hora, encontré yo. No. Pero tiene eso es hora. Alcoholismo. ¿Ah? Eso es alcoholismo. Ante y lo vamos a hablar a la vuelta de esta pausa. No, porque esta es una intervención. ¿Qué le hicimos a Ignacio Gutiérrez? ¿Qué entre los ejecutivos? De el vino después de las 12, pero el colemono no tiene hora, me van a perdonar. No. Sí. Qué rico. ¿Qué más te da, tía, No, yo todas las noches me tengo que dormir con un pedacito de chocolate en la boca. Todas las noches. Siempre. Mi cajón es chanche mierda. ¿Y, y después de te dan? ¿Después de tu cachai? ¿De la intimidad? No, o sea, ahí lo que me pasa y me da mucha rabia. ¿Qué pasa después de la intimidad? No, porque después de yo quedo como así con mucha energía. Las mujeres, después de un buen orgasmo, quedamos con mucha energía y los hombres quedan como... Sí. ¿Cachai? Sí, sí, sí. Muerto, el Toto queda muerto. ¡No! Y yo estoy así como, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Voy a ordenar los cajones. Y la... No, terrible. ¿A dónde vamos? Dándole vuelta, sí. ¿A dónde vamos? Pero después de... Claro. Hacer, después de... ¡Aló, estoy acostada, weona! Pero un momento, después de la intimidad que le digo yo, a mí me ofrecí una manzana y yo me separo. Te lo digo a ti. Es que en mi casa no se manejan ese tipo de alimentos. ¡Aplausos para la Belén! ¡Mira! ¿Qué? Ah, se me cayó la cabeza. Muy bien, a ver, nos escucharon. Se desarmó. ¿Te ayudo? No, estamos perfectos. ¿Ya? Muy bien, ya. Dale. Eva Gómez, ¿te quieres poner aquí? Dale. Ya, el Tribunal Celestial, no agarren papa ustedes. El pecado capital de Eva Gómez es... la lujuria. ¡Cochina! ¡Ojalá! ¡Cochina, ojalá! No, toca madera. No. Mira, vamos a decirlo. Dale, ¿por qué? ¿Por qué la lujuria? Hace más de 11 meses que nada ni nada. No, hace 11 meses, todo este año que yo estoy, lo que contaba antes, sí, en un proceso súper personal mío. No, y ando, ya. ¿Sí? No nos vendáis la pesca. Te lo juro que es verdad, Nacho. Ya, pero 11, nada, no. Te lo prometo. No, ¿cómo se contando, wea, po. Pero yo llevo 11 meses en que decidí que mi única preocupación son mis, en este orden, mis hijos y yo. Y también a ratos te diría, yo y mis hijos. Y si va a un bar y un gallo te dice, oye, Eva, no sé qué. Son todos, para mí son todos eunucos. Son, nada, no pasa nada. Nada, no, yo hoy día me cuido yo, me quiero yo. Porque ¿sabes qué pasa? Que cuando uno come con hambre, te comís cualquier cosa. Cuando uno busca pareja, ¿te ha pasado? O está ahí con ganas de que te quieran, llega un gallo, te hace así. Sí, po. ¿Sí? Y te sirve, po. Entonces, no, yo quiero estar bien yo para saber qué merezco y para que él se merezca una mujer sana, resuelta, contenta y feliz. Y este año, por eso me hace mucha gracia la Belén, yo creo que este año si pudiera definir un pecado capital mío sería la gula. Sí. Me ha dado por comer hamburguesa.
todo el rato. Pero es que me viene un bajón así como de necesidad, pero no hamburguesas normales. Porque estáis bloqueando en el otro lado, pues. Hamburguesa con aros de cebolla, con papas fritas. Esta mujer, tú no sé si la has visto, me dan ganas de empezar a hablar como medio españolado. Español. Pero esta mujer, la capacidad que tiene de mover las manos y los dedos, ¿viste? ¿Tú crees que necesita un hombre? ¡Ajá! Tío, coño. ¿Te han llegado propuestas por redes? Entre comillas, ¿no? Que hay tiendas también. Pero mírala. Ahora, te deben llegar mensajes, te deben ir pretendiente y todo. Tengo si muchos te vas a preelegir uno de tu edad y uno de 30 y tanto. Ni una posibilidad de 30 y tanto. No, aquí. Pero ojo, no es. Es que pareciera que es como que yo tengo una lista de edad. No, es porque yo quiero. Cuando llegue lo que tiene que llegar para mí, que va a llegar. Ya, pero para un día, no para el mar. No, que para un día, ¿qué? No, yo para un día no quiero nada. Ah, no. No, para un día no quiero nada. ¿Usted tampoco, chiquillo? No. No, quieren pa' más. Yo a la edad que tengo quiero una relación, un gallo que esté resuelto, que sea valiente, que se atreva, que me quiera, que diga vamos, me tome de la mano, tu niño, los míos, todos juntos, y vamos a ser felices. Que no se sepa un tema, que sepa tocar guitarra. ¡Eja! ¿Y te escriben mucho por red? Me escriben. ¿Sí? Sí. Ya, ¿y algún famoso te ha escrito? No diga el nombre. ¿Algún famoso alguna vez te ha escrito? Sí, po. ¿Sí? ¿Sí? No, nada, no les contesto. Ah, no, ¿visto? A los famosos no les contesto. ¿Visto? Sí, lo dejo en visto, te prometo. ¿No le poní gracias por...? No, o sea, si es mi cumpleaños y me escriben feliz cumpleaños, le digo gracias. Pero si me dice, oye, qué linda estás en esa foto, oye, te invito a tal sitio, vamos a tomar algo, no le contesto. Pero un mensaje hot que te ha llegado un famoso, así que lo dejaste en visto. ¿Sin decir quién? ¿Hot? Hot no, pero así como... Oye, está ahí como... Está ahí preciosa, te vi el otro día en tal sitio, te tinca... Puta, que no sé, que nos veamos ahí y después nos vamos a tomar tú y una copa. Yeah. No salió como lo de Junior, no salió tan así. No, esa cuestión no pasa más, eso pasa una vez nomás y con Junior nomás, no. La dejó rebotando también, es pregunta purgatoria. Pregunta. ¿Abrirías Tinder? No. No, pero ojo, no por nada, sino porque, ¿para qué? No. Mira, cuando algo está para ti, Ignacio Gutiérrez. Sí, dime. Y tú lo sabes mejor que nadie, está para ti. Absolutamente. Cuando el universo dice, esta mujer busca, co-crea un hombre así, así, asá, que la quiera, que la cuide, que la entienda, que empatice con sus hijos, que quiera a sus hijos, el universo solito se encarga de mandártelo. Sí, aparece. Y si no aparece, es porque no tiene que aparecer. Y yo sola estoy de lo más bien. Sí, yo necesito un hombre para estar completa. Yo no soy una media naranja. ¡Éjale! ¡Toma! ¡Y ahí! ¿No es verdad? Ya, Chile rindiéndose a los pies de Eva Gómez. No, pero es verdad. ¿Qué tiene que tener la otra parte? Tú no eres media naranja, ya un limón. Mira. No tengo idea. ¿Qué tiene que tener los requisitos de ese tipo? Primero que sea una naranja entera también, que no busque complementarse conmigo, que sea feliz y resuelto, que me gane por el sentido del humor, que sea valiente, que quiera armar un tema conmigo y que no esté siempre pendiente del que dirán y que no me tenga 7-8 años entretenida, haciéndome cada día mayor y con menos ganas. Lo que quiero es alguien que llegue, nos amemos, nos enamoremos y diga, vamos, si las cosas no resultan, no resultan, no resultan con 20, pero a esta edad uno tiene 52, yo ya quiero que quien me tome de la mano me guíe y lo guíe y nos acompañemos hasta el final. Que quiera a mis hijos, que hagamos familia, que nos riamos, que aprovechemos los últimos años que nos quedan para ser felices, para pasarlo bien, para cantar, para bailar. Oye, pero ¿cuánto enamorado y esta hora de la Eva? Míralo. Me la llevo yo para la casa. No, o sea, estamos... Me la llevo yo para la casa. ¿Te has casado o no, Belén? Sí. Yo no estoy ya para tontera. A mí me gusta y Rodrigo, te amo, te adoro. Oye, hay una... Yo creo que tú la conoces, Nacho. O la conociste en algún minuto. Pero hay una aplicación de citas que no es Tinder, que es un poco más exclusiva. Toma. Que después te voy a dar el dato. ¡Ah! Porque tú pones, busco un hombre que tenga hijos grandes, que tenga resuelto el tema económico, que le guste viajar, que tenga estas características físicas, que sea turco, qué sé yo. Igual podéis meter la chica. Es broma. No, pero sí, sí. Y yo una vez... ¿Te gustó? No, me llama la atención que alguien le busca tanto. Es como ir a una pastelería y decir, quiero... Eva, yo vivía en Concepción y una amiga tenía una cita con un tipo de esta red, de esta aplicación, o sea, no aplicación, red, y no pudo viajar a Santiago y viajé yo. Pobrecita. Pobre víctima. Es que es súper buena amiga, es súper buena amiga. Todo esto antes de todo, mil años atrás. Bueno, y resultó ser un multimillonario griego. ¡No! Que era mitad británico, mitad griego, imagínate el color de piel, imagínate...
¿Y? No, y aparte practicaba el sexo tántrico. No, pero ven, y, pero espérate, weón. Practicaba el sexo tántrico, que yo no tenía. ¿Qué hacía sexo tántrico? Yo no tenía idea de lo que significaba eso hasta que lo conocí. No, pero sí, pues hiciste sexo tántrico con él. Sí. ¿En serio? ¿Y por qué no te fuiste para Grecia? Y lo hice con cara de buena. No, porque después me tenía que ir a millonario, yo no sabía. No. Sí, pero ahora lo tengo en Facebook, antigua la amiga, pero lo tengo en Facebook, sí. Pero es de esa red. ¿Pero me estás hablando en serio? Sí, estoy hablando en serio. ¿Viste? ¿Lo pasaste bien? ¿Lo comí yo lo bailado? Sí, exquisito. Y esa red social entra gente que quiere un limón para que se le quite la cara de gusto. Que quiere una relación estable, no así como cachita y chao. Mira, así que, pero por favor, Eva, no me quiero despedir. Mira, Eva, que se quede al centro porque voy a hacer una presentación especial. ¿Qué vas a hacer? Porque la Eva tiene muchos dones, ustedes saben. Animó Viña del Mar, todos los programas de televisión. Mírenla, estuvo en un reality. Yo no sé si me atrevería a estar alguna vez en un reality, que tú eres una valiente. Pero la Eva Gómez tiene, aparte de sus varios talentos y maravillosos talentos, Eva Gómez canta como los... ¡Sí! Entonces, no hay nada más que decir, y ojo, esto no lo hace cualquiera, presentar a capela a una preciosa voz que fue animadora de Viña y debiera haber estado en la competencia, en el purgatorio, la gran Eva Gómez. ¿A capela nomás? Dale, te quiero escuchar. ¿Así nomás? Dale. Ya. Qué vergüenza. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme y desnudar el alma para que sepan todos cómo soy. Soy un poco la sal y un poquito la arena. Las palmas. Hey. Primavera despierta en una ventana. Soledad y vacío cuando espero. Corazón encendido si él me llama. Y hoy quiero confesar que he llorado mil veces escuchando las notas de una guitarra que le debo a la vida tantas cosas. Y he cantado bajito alguna nana, una nana. Wow. Hoy quiero confesar. Te pasaste, güey. Mira, se me cae todo acá, por acá atrás. No, de nuevo el aplauso para la Eva Gómez. No me vengan a esta hora de la noche. Luego de esto que estamos todos como impactados a esta hora de la noche. ¿Siento? Ah, siento. Pensé que no íbamos. Y uno nada. Ahora, ahora, de inmediato, vamos a conocer a esta hora de la noche. Pónganse de pie desde el lugar. Espero a que nos sentáramos. Esperé que lo hizo a propósito. Ya, de nuevo. A esta hora, pulso claro. ¿Quién está más cerca del paraíso hasta ahora? Es Pelé Mora, 52.19 versus 47.81. Ahora, esto puede cambiar porque parece que el pulso claro incide. Es lo que también dice el SMS, que dice, usted manda al 5556 Eva o al 5556 Belén y participa por $1,000,000 al final de año y al final de la temporada un viaje para dos personas también al Caribe. A la vuelta de la pausa, ¿quién se va al paraíso y al infierno? A la vuelta de la pausa, Eva Gómez, Belén Mora en el purgatorio. Hemos llegado al minuto que necesitamos saber quién gana este capítulo 18 del purgatorio. Eva, ¿cómo lo has pasado? Bien, súper bien. Gracias. Aunque gane cantar así, ¿cierto, Belén? Sí. ¿Cómo lo has pasado, mi Belén, querida? Súper bien. ¿Bien? Súper, bien. Me encantó. Una noche, una montaña rusa de emociones. Una de ustedes dos se gana, ¿sabe? Se gana un pasaje. No, se gana una estadía para dos personas en Jamaica. ¡Mire qué lindo! ¡Qué ganas de ir yo! Mira, caminar por la playa, qué ahí, rico, color dorado, no, arena blanca, mar azul. No. Yo veo esta imagen y aparte me da sed en esta imagen, una cosa impresionante. Claro. ¿Sí? Siempre ando con sed, sí, ya. Claro. Pero es que esta hora de la noche. Llegó el minuto de saber quién gana, ¿es Belén Mora o es Eva Gómez que se va al paraíso? Y el Tribunal Celestial, la mezcla del pulso claro y también con SMS, ha determinado quién gana el paraíso en el capítulo 18. ¡Es Eva Gómez! ¡Sí! ¡Ay, qué bueno! ¡Gracias! ¡Oye, Belén! ¡Qué
Felicidades. Gracias, mi niña. Eva Gómez, felicitaciones. Ah. Animadora del Festival de Viña, cantante, animadora de televisión, lógicamente. Y reiniciando también su carrera. Belén, me acompaña para acá. ¿Lo ha pasado bien? Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Al infierno te manda, ¿viste? ¿Se viene bien el infierno, me suena? ¿Qué, me van a pifiar ahora? ¡Ah! Mira con quién te va. Puta, mira con quién te va. Muy bien. Más ahí que te gusta el juego. Ahí está, y el aplauso para Belén Mora, para el sentido del humor, y gracias por la sintonía, por supuesto. Está bueno el 13. Nos vemos el próximo viernes. Acuérdese, el purgatorio. ¿Cómo puede pasar? Está bueno el 13.